Hola Levi, soy Marc, encantado de saludarte. Mi hijo Levi Sandoval adolece el síndrome Silver-Russell y tiene un gran sueño, ir a ver a su equipo favorito a Barcelona. Tengo un mensaje especial para compartir con vosotros. Me han contado tu historia y quiero decirte que eres una persona súper, súper fuerte y con coraje. También sé que tienes una pasión por el fútbol y por eso espero verte pronto en Barcelona. Me han dejado sin palabras que te haga ilusión verme jugar a mí y obviamente también a nuestro equipo. Me alegro mucho que con la Liga Iberia hemos conseguido organizar una experiencia especial para ti y tu familia. Espero que tengáis un buen viaje desde El Salvador. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto. Chao. Bona tarda, benvinguts a l'estadi, muy buenas tardes, bienvenidos al 10 del Barça, bienvenidos a un nuevo directo con toda la actualidad del Barça y atención porque ya vuelve el Barça, por fin, qué largo se ha hecho este parón de selecciones, pero mañana tenemos partidazo en Montjuïc, el equipo necesita todo nuestro apoyo, Barça Las Palmas, para seguir presionando al Real Madrid, a ver si somos capaces del milagro todavía en esta liga porque hay un enfrentamiento directo, todo pasa por ganar mañana, no pinchar mañana con Las Palmas, un equipo que en la ida nos costó muchísimo ganarle, acordaros que le ganamos en la última jugada en un penalti. Vamos a analizar toda la rueda de prensa de Xavi, lo mejor que ha dicho, en fin, las cosas más destacadas, y lo primero de todo que vamos a hacer es poneros la pregunta que hemos hecho nosotros en rueda de prensa. Luego haremos un pequeño parón porque tengo un invitado que nos quiere presentar un libro que ha escrito y después continuaremos con la rueda de prensa. Pero antes de nada, ahí va, yo creo que una de las respuestas más interesantes que ha dado en rueda de prensa Xavi ha sido la respuesta precisamente de la pregunta del 10 del Barça de Adrián Regás, porque le hemos preguntado muchas veces aquí en el chat, la gente decía, joder, parece que el Barça está jugando mejor sin Pedri y sin De Jong, ¿no? Como que Pedri y De Jong hacían el equipo más lento, menos vertical, ¿no? Pues se lo ha querido preguntar Adrián Regás y esta ha sido la respuesta de nuestro entrenador, de Xavi Hernández. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Adrián Regás para el 10 del Barça. Yo te quería preguntar por Frenkie y por Pedri, saber cómo están de su recuperación. Y sobre Frenkie también preguntarte, que bueno, se habla mucho siempre cuando juega de que da toques de más o que no es un jugador hecho para el estilo Barça, que hay jugadores como Sergio Roberto que ha mamado el estilo, Fermín, etcétera. No sé si compartes esta opinión y si crees que es verdad que Frenkie es un futbolista que no se adapta al estilo o que si crees que sí. Gracias. Bueno, esto siempre pasa, cuando las cosas van mal, echamos de menos a los que no están y cuando van bien, los que no han participado son malos. Esto es así. Esto funciona así, pero Frenkie es un futbolista muy diferencial para nosotros, futbolista extraordinario, que entiende muy bien ahora lo que requiere la posición donde normalmente juega, así que cuando ha estado a un nivel muy alto y aún haciendo grandes partidos lo hemos echado de menos, tanto a Frenkie como a Pedri, son futbolistas capitales para nuestra manera de jugar. Pues ahí tenéis, ¿no? Cómo se le escapaba la sonrisa a nuestro entrenador y cómo considera tanto a Pedri como a De Jong jugadores absolutamente claves para el juego del Barça y cómo los valora, ¿no? Así que si lo dice nuestro entrenador, que entiende bastante más que nosotros, pues habrá que hacerle caso. Yo desde luego creo que son dos jugadorazos y sin ninguna duda sirven para nuestro estilo ADN Barça, estoy totalmente convencido. Y la mejoría del equipo es en global, en equipo, y no porque no estén Pedri y De Jong, al menos yo estoy convencido de eso. En fin, vamos ya con el invitado, pero antes le quiero dar las gracias a Maite Oli, que ha sido la primera en comentar. Qué grande, Maite, dice buenas tardes. Medalla de oro para ti, dice, familia del mejor equipo del planeta. Buenas, Miguel Ángel, el más guapo y el mejor. Joder, ni soy el más guapo ni soy el mejor, Maite, pero yo te agradezco el comentario. Muchísimas gracias y gracias por dejar tu like. Eres una auténtica crack. El segundo, medalla de plata, Uri, Lluís, qué grande, medalla de plata para ti. Buenas, familia culé. Y el tercero, desde Galicia, desde Pacios de la Sierra, ese pueblecito que solo tiene 7 habitantes,
y de esos 7 habitantes, 2 nos escuchan a nosotros, ¿eh? Entre ellos José Luis Marcos Macía y su pareja. Bienvenido, Uriol, amigo, ¿eh? Le saluda a Uri, que antes pues ha puesto el comentario. En fin, y el resto, pues muchísimas gracias. Se quedan las puertas Cisco du Soleil y, en fin, todos los demás que estáis comentando. Muchísimas gracias. Luego voy con vosotros. Pero esta tarde, aunque es tarde de Viernes Santo, tenemos muchas, muchas cosas y sorpresas. Sorpresas. Vamos primero con el invitado. Y atención, porque tenemos varias sorpresas para vosotros. Entre ellas, sorteo. Vamos a sortear una camiseta del FC Barcelona y os va a encantar. Pero antes, dejarme que le dé la bienvenida a Jordi Monturiol, un gran amigo que ha escrito un libro sobre el AVI del Barça, pero él ahora nos lo va a explicar todo. Jordi, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, no? Sí, no me llevo los cacharritos estos porque no funciona, pero te digo bien, bien. Vale, vale, pues nosotros ahora es que hemos estado haciendo pruebas antes de empezar el directo y ahora se te ve de fábula y se te escucha de fábula, ¿eh? Y yo como hablo alto, a ver si nos... Muy bien. Si no, pues sí, nada, sí. Pues te repito lo que haga falta. Jordi, explícale a la gente, ¿eh? Bueno, tú fuiste presidente de la Federación de Peñas del Barcelonés Este, creo que, si no me equivoco, durante muchísimos años. En fin, y si quieres explicarle a la gente qué haces ahora y por qué has escrito este libro, bueno, explícale tú mismo a la gente qué homenaje, bueno, has hecho a nuestro AVI del Barça. Muy rápidamente, porque lo que ha pasado ya es historia. Pues fui 8 años presidente de la Federación Barcelonés de aquí, de la ciudad, hasta 2021, que hubo elecciones nuevas, y entonces yo me fui a la Fundación Esport Solidaridad Internacional, que preside Josep Maldonado. Estoy de patrón y responsable de nuevos proyectos. Y desde entonces, pues, haciendo otras actividades, nada que ver con las peñas, aunque siempre hay una relación de lejos con los amigos y demás, pero todo tema solidarios, viajes a África, organizando torneos de golf para ESI, en fin, haciendo lo que se puede para mantener la fundación activa y con proyectos nuevos. La idea del tema del AVI del Barça fue en el 2022, noviembre. El AVI, Joan Casals, llevaba ya desde la pandemia, desde 2020, desretirado del todo de la actividad pellística. Y pues algunos amigos de vez en cuando íbamos a verle allí a su pueblo, a Guardiola, al restaurante, a comer, y a estar charlando con él, pues a pasar el día, ¿no? Toni Closa, Ángel Pérez, José Manuel, el presidente de la Vida de Bagá, Ramón Borneol. Quedábamos con él, pasábamos el día, charlábamos de todo, incluso a veces charlábamos del Barça, que no era nuestro tema principal normalmente, ¿no? Y pues él disfrutaba mucho, sobre todo estos últimos años que hemos estado yendo allí, en el 2021, 22, y el año pasado, ya el año pasado bastante menos, ¿no? Cuando estuvimos ahí la última vez, en noviembre de ese año, pues estábamos esperando para ir a comer y charlando y demás. Estaba la nieta Silvia también, y pues no sé cómo fue la cosa. El caso es que la nieta, que el AVI es el meu AVI, ¿no? Reivindicaba que el Joan era su abuelo. Y que estaba un poco cansada de que en la escuela los niños eran la vida del Barça y no sé qué. Y ella siempre reivindicaba que era su abuelo. Entonces, se me ocurrió la idea, ¿no? Digo, es verdad, oye, el AVI del Barça, la figura, lo que es el AVI del Barça, es una figura ya icónica que está enraizada en el barcelonista, en las peñas, en nuestra historia del Barça ya para siempre, ¿no? Pero el Joan Casals, ¿se olvidará la gente? Era una cuestión que me preocupó, ¿no? Hablé con él, se lo dije a la familia, oye, ¿qué os parece si hacemos un libro? Hago un libro de la historia de Joan, desde que era pequeño, ¿no? Desde que empezaba a corretear por el patio del colegio con aquellas pelotas de trapo que jugaban entonces en el año 36, 37, y además con dificultades, que había, me contaba que habían plantado allí en medio del patio, había todo de plantas y tenían que ir sorteándolas. Pues ese Joan, ¿no? El pequeño Joan, el joven cuando se fue a Barcelona a aprender un oficio de panadero, que tuvo la oportunidad, afortunadamente, de que en la familia aquella de los dueños de la panadería tenían diversos carnés del Barça, y él, pues, frecuentemente podía ir a las Corts a ver el Barça de las 100 copas.
un privilegio que tuvo y que disfrutó, ¿no? Y luego hizo la mili, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo... Es decir, un repaso de... pequeño repaso de la historia de Joan Casals y Buixadé, que es la persona que yo quería relevar, ¿no? O sea, revelar a todo el mundo que lo conozca, porque aquí en Cataluña sí conocemos al... todo el mundo conoce a la Vila Barça, pero ya Joan también, en la comarca, mucha gente sabe quién es, pero conforme te vas alejando, pues es pues, la Vila del Barça, y ya está. Pero la persona que estaba detrás de ese personaje icónico del Barça, pues era Joan, ¿no? Y había que decirlo y enseñarle, ¿no?, a la gente quién era y bueno, explicar qué opinan otra mucha gente, qué ha opinado de él, ¿no? Gente que ha opinado en el epílogo que ha escrito sobre él en vida, además, que él lo ha visto, ¿no? Porque casualmente yo estuve en agosto del año pasado ya con el libro terminado, hice una copia en una copistería para él, la encuaderné, se la llevé. Estuvimos almorzando y él ha leído el libro. Tuvo la oportunidad de verlo y leerlo y verlo acabado. Entró en imprenta entraba en imprenta el 14 de febrero. A mediodía entró en imprenta el libro. Y esa noche nos comunicaron que había muerto. Casualmente. Joder. Y bueno, y aquí estamos. Con el libro ya funcionando, pendientes de la tumbada de San Pedro del día 13, la presentación oficial el día 18 de abril en la estación de França, aquí en Barcelona, en el espacio gastronómico, San Jordi, bueno, a dar a conocer un poco a Joan, ¿no? Esa persona fantástica que estaba detrás de la Vida del Barça, como decía Sor Lucía, una persona de mirada limpia y corazón generoso. Ese era Joan. Estamos viendo fotos ahora del Avi del Barça y también tuyas, contigo, Jordi Monturiol. Y ahora pondré también las fotos del libro para que la gente sepa. Aquí el Avi Joan, aquí vemos esta es la portada, ¿no? ¿Dónde lo puede comprar la gente? Supongo que por Amazon, ¿no? En Cataluña están todas las librerías, lo pueden pedir, sí. O a través de Peñas, aún no he tenido oportunidad de ir al departamento de Peñas ni presentarlo, o sea que hasta la semana que el día 18 no se presenta, o al 13 en la trubada mundial de San Pedro también se conocerá, ¿no? Pero en las librerías ya se puede pedir. Y fuera de Cataluña, de momento está solo en catalán, vamos a ver qué tal sale o qué tal la gente responde y yo sé que fuera de Cataluña hay mucho interés también, me han llamado ya de algunos sitios de Andalucía, del País Vasco, de Castilla, bueno, era una persona muy querida, ¿no? Por lo tanto, no lo sé si se hará o no, es cosa de la editorial y ya veremos. Bueno, pues todo el mundo que quiera comprarlo, ya lo sabéis, La Vida del Barça, de Jordi Monturiol, ¿eh? Así que a partir de, lo podrán comprar todavía, ¿no? A partir del 18... Sí, sí, ya están las librerías, ya se puede adquirir, sí. Vale, sí. O sea que... Ya está en librería, ya se puede comprar, pero la presentación oficial, me has dicho, es el 18 de abril, ¿no? 18 de abril en Barcelona, en la estación de Francia, en el espacio gastronómico. Pues allí irán todos los amigos conocidos, gente que ha escrito y ha participado dando su visión del Joan, de la vida del Barça, pues nos reuniremos allí. Y si más no, pues tomaremos una copa de cava y celebraremos... que el libro está en la calle y bueno, se lo dedicaremos a Joan. Pues efectivamente, dedicárselo a Joan, el Avi del Barça, un hombre queridísimo entre todo el barcelonismo y en fin, pues ahí en ese libro podéis conocer toda su historia. En fin, déjame Jordi que le dé las gracias aquí a los que están comprando, como por ejemplo... Uri Lluís, que acaba de regalar una membresía, o sea, uno más en el canal. Animaros todos a ver si llegamos a los 500 antes de acabar marzo. Ojo, estamos en 460 y algo. A ver si conseguimos antes del domingo llegar a los 500. Fijaros, ya ha regalado una membresía Uri. Muchísimas gracias, Uri. Eres muy grande. Eres muy grande sumando ahí. A ver si todos se animan y conseguimos llegar a los 500.
Darle las gracias también a nuestra Silvia desde Suiza, que es, dice que le emocionó el gesto de Max, de nuestro portero, con el chico de ESA, ese vídeo que hemos puesto al inicio, donde nuestro portero Ter Stegen pues, le dedica unas palabras muy bonitas a este chico del Salvador, pues, que tiene esa enfermedad. Así que nuestra Silvia pues, se ha emocionado con ese vídeo, que lo hemos puesto al inicio. Luego, si queréis, lo volvemos a poner. Dar las gracias también a José Luis Marcos Macía, que ha subido de nivel, ha renovado la membresía, no, ha subido de nivel, por lo que veo ha subido de nivel y además al nivel más alto de todos, que es el nivel Barça. Así que muchísimas gracias a José Luis Marcos Macías, que él mismo fue el que me dijo que pusiéramos un nivel más alto para aquellos que quisieran colaborar más con el programa. Así que gracias, José Luis Marcos Macías, nivel Barça. Eres el segundo en nivel Barça, ¿eh? Porque lo pusimos hace pocos días, el primero fue el Pollo Alcaraz y tú eres el segundo. Así que muchísimas gracias, José Luis, que eres, es muy grande. Gracias también a Herskey desde La Morada, que dona este cheer, pues todo suma, poquito a poquito, ahí está el cheer. Juan Manuel, que nos pregunta por el bueno de Johnny Culé, que dónde está Johnny, mi socio, pues yo qué sé, estará jugando al golf, pues yo, vete, pues, ¿sabes? Este vive de maravilla, aquí el que curra soy yo, Johnny, pues yo qué sé, dónde está, pues por ahí de cachondeo, como decimos los que tenemos sangre andaluza, de pingoneo, que decimos. En fin, vamos de nuevo con Jordi Monturiol para hablar un poco de nuestro Barça, aparte del libro que hemos presentado. Jordi, en la actualidad tú con nuestro Barça, ¿estás ilusionado? ¿Eres de los positivos que crees que vamos a ganar algo? ¿O ya das la temporada por una temporada en blanco? ¿Cómo eres tú? ¿Optimista? ¿Realista? Yo soy expectante. Estoy... Ahora más que nunca lo veo desde, no desde la tribuna, desde más allá de la barrera, más allá de la barrera, ¿verdad? Estoy bastante desconectado de lo que es la actualidad. Sí, cuando fue al Barça y lo veo a veces, ahora ya lo vuelvo a ver. Ha habido alguna época en que el partido empezaba y a los 20 minutos ya lo había visto tantas veces ese partido que no quería ni volver a verlo. Ahora no sé, parece que otra vez está enganchando otra vez. Tenemos una plantilla o unos que no era como para lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y parecía que teníamos incluso banquillo. Y creo que tenemos futuro. Ahora vamos a ver cómo lo gestionamos, porque hemos fallado demasiado, ¿sabes? Y no, he dejado de oírte, Jordi. No sé si soy yo solo. Al final, con éxito. En la liga, me refiero. Ahora. Y la Champions puede pasar de todo. La verdad es que puede pasar de todo. Yo no descarto nada. Bueno, vamos a ver. Yo soy... Llámame optimista. Sí. No. Te pongo en el grupo de los... Ahora de los viene optimistas. Cuando no oigo nada. Ya sí que no te oigo. Ahora no. No, digo que te pongo en el grupo de los optimistas, de los que estás... que dices que tal. Yo soy más un poco más realista. A mí me cuesta más pensar que vayamos a ganar algo, pero oye, la ilusión ahí está. En fin, no me escuchas, ¿no, Jordi? Bueno, no te preocupes. Entonces te despido. Ya hemos presentado el libro. Lo que hago es despedirte, ¿vale? Te despido, ¿vale? Muchísimas gracias por este ratito y ya hemos podido presentar tu libro. Muchas gracias a Jordi Monturiol. Despedimos a Jordi porque ya veis que está teniendo problemas de conexión. Ya hemos probado antes también y con los cascos no le funcionan y tiene algún que otro problema. ¿Qué más me estáis diciendo por aquí? Que vamos a ver un poquito más también la rueda de prensa. Dice Vicente Moreno desde aquí, desde YouTube. Dice, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué debo hacer para conseguir una membresía? Pues te lo voy a poner fácil. Te voy a poner el vídeo que nuestra Silvia nos preparó. Y aquí te dice cómo unirte. Es muy fácil, desde el ordenador o desde un móvil si no es iPhone. Y mira, sigue estos pasos. Es muy sencillo. We'll be right back.
Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Ahí tenéis cómo unirse a la familia del 10 del Barça. Yo creo que es muy sencillito, ¿eh? Creo que es muy sencillito y que Vicente, en ese sentido, no debes tener ningún problema, ni mucho menos, porque es muy facilito. Es muy facilito seguir esos pases y seguir esos pasos y ya está. Venga, vamos a compartir un poquito la rueda de prensa de hoy de Xavi. Y luego tenemos también otro invitado que yo creo que os va a encantar, que hace mucho tiempo que quería que estuviera por aquí y que es sorpresa este invitado. Antes os voy a poner, en honor a nuestra Silvia, os voy a poner de nuevo el vídeo que lo hemos puesto en la entrada y a lo mejor muchos de vosotros no lo habéis visto. Es el vídeo con este chico salvadoreño que tiene esta enfermedad y que Ter Stegen y el club han tenido este detalle con él. Atención, fijaos. Hola Levi, soy Marc, encantado de saludarte. Mi hijo Levi Sandoval adolece el síndrome Silver-Russell y tiene un gran sueño, ir a ver a su equipo favorito a Barcelona. Tengo un mensaje especial para compartir con vosotros. Me han contado tu historia y quiero decirte que eres una persona súper, súper fuerte y con coraje. También sé que tienes una pasión por el fútbol y por eso espero verte pronto en Barcelona. Me han dejado sin palabras, que te haga ilusión verme jugar a mí y obviamente también a nuestro equipo. Me alegro mucho que con la Liga Iberia hemos conseguido organizar una experiencia especial para ti y tu familia. Espero que tengáis un buen viaje desde El Salvador. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto. Chao. Bueno, pues ahí veis, la verdad es que un gesto muy, muy bonito. Para que no lo haya visto al inicio, pues os lo pongo ahora y en fin, la verdad es que se agradecen estos gestos, ¿no? Del club y de nuestros jugadores, ¿eh? Claro que sí. Por cierto, que por aquí me dice Jersey1988 desde La Morada, dice, soy el pollo, solo que ando de curioso aquí en La Morada. Ah, pues muy bien, ¿eh? Aunque yo prefiero aquí en YouTube, ¿eh? Y con todo el cariño del mundo y agradecido a todos los que estáis en La Morada, pero nos centramos más en YouTube, porque la verdad es que en La Morada, aparte, no hay donaciones. Bueno, sí, te donan chir, pero un chir es un céntimo. O sea que tú imagínate, un chir es un céntimo, ¿no? Y hay muy poquitas donaciones. Lo único de La Morada, pues bueno, la gente que tenga Amazon Prime, pues se puede suscribir de forma gratuita, ¿no? Es lo único, pero nosotros nos centramos más aquí en YouTube, ¿eh? En YouTube. Xavi se va a comer a MA. Si sigue así, sí, ¿eh? Si sigue así, sí. Pero bueno, por suerte está sonriendo y no abre mucho la boca, que es lo importante. En fin, vamos a escuchar un poquito la rueda de prensa de Xavi. Si queréis la comentamos y luego vamos con el siguiente invitado. ¿O queréis que os dé ya la primera sorpresa de la tarde? ¿Queréis que os dé la primera sorpresa de la tarde? Porque es que, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner una foto para daros una pista de cuál es la sorpresa. Fijaros qué cosa más bonita. Fijaros qué cosa más bonita. Camiseta del FC Barcelona. Ahí la veis. Fijaros qué preciosidad y qué bien le luce a Araujo. Le luce a Araujo de maravilla. Fijaros, Araujo, con esta camiseta. Qué preciosidad. Una de mis favoritas. Me encanta esta camiseta. Y vamos a sortearla. Esa es la primera gran noticia de hoy, la primera gran sorpresa. Vamos a sortear esta camiseta y ojo, porque es obsequio, es regalo de uno de nuestros seguidores, que tenemos unos seguidores que no nos los merecemos, que son muy grandes, pero muy grandes. ¿Y sabéis quién va a regalar esta camiseta que vamos a sortear? Él la regala al canal y nosotros la sorteamos. Pues Vamos a hacer una cosa. Lo voy a llamar, ¿vale? Lo voy a llamar directamente. Lo voy a atracar en directo, ¿vale? Porque él no sabe que lo voy a llamar. Lo llamo y que él os explique cómo va a ser el procedimiento y qué vamos a hacer con esta camiseta. Vamos a ver si está disponible. Nos lo puede coger y os lo explica. Está en el chat, ¿eh? Así que no sé si estará ahora pendiente del programa. A ver, espérate. ¡Ay, que te he pillado! No sabías que te iba a llamar, ¿eh? Qué cabrito eres. Ya me has pillado. Sorpresa, 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 sorpresa. No sé si sabéis quién es. Es nuestro
Uri Lluís, que ha regalado esta camiseta al programa para que la podamos sortear. Así que es regalo de Uri Lluís, ¿eh? Así que le tenéis que agradecer a él. Uri, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Va, explícaselo a la gente. Bueno, pues, a ver, la idea que he tenido, que me hacía ilusión, era pues premiar a todos los que, bueno, mes a mes renuevan las membresías y están ahí apoyando al canal. Entonces, bueno, como te he comentado, pues poner un día y nada de donaciones ni nada, sino que sortearla simplemente a todos los que estamos unidos a la familia. Pues muy grande nuestro Uri, detallazo, detallazo. El día 10 de abril haremos el sorteo. Uri, tú decides, ¿el sorteo quieres que lo haga Johnny o buscamos otra fórmula? Hostia, eso ya es tarea, depende de la hora que queramos plegar. Efectivamente, ¿no? Dependiendo de la hora a la que queramos irnos. Si lo hace Johnny, madre mía, si lo hace Johnny podemos estar aquí toda la noche. Pero en fin, por si no ha quedado claro, en el sorteo solo van a entrar los que estén unidos a la familia del 10 del Barça. Por tanto, todo el que esté unido, los 460 y pico que ya estáis unidos, estáis en el sorteo, pero que nadie olvide renovar la membresía. Y todos aquellos que se unan de aquí al día 10 también entran en el sorteo. Por tanto, para entrar en el sorteo de esta preciosa camiseta, guapísima, a mí me encanta, hay que unirse a la familia del 10 del Barça y los que ya estáis unidos tenéis que renovar la membresía. Creo que nos hemos explicado bien, ¿no, Uri? Sí, y que como con todos los demás, pues se enviará pues a casa sin coste a quien le toque. Vale, pues aquí a la gente le encanta la camiseta, pero ya sabéis cuáles son las condiciones, ¿eh? Hay que unirse a la familia o renovar, y este obsequio que ha querido tener Uri para todos vosotros, que sois los que estáis aquí cada día apoyando, incluso ahora en Viernes Santo, aunque habemos muy poquitos, ¿eh? La gente está viendo procesiones, está viendo por ahí, ¿eh? Está ahora la gente a estas horas, un viernes por la tarde, pero aquí estamos al pie del cañón igualmente, ¿eh? Exactamente, y mañana apoyar a nuestro Barça, que tenemos que seguir ganando. Exacto. Bueno, Uri, ya sabes que tienes que entrar en persona, ¿eh? Nada de esto de teléfono, hay que entrar en persona. Lo sé, y ahora ya aquí me has pillado. Bueno, es que digo, para explicarlo yo, que mejor que lo explique Uri, que coño, que has tenido el detallazo, que nosotros aquí en el programa te lo agradecemos de corazón, que has tenido el detallazo de regalarnos esta camiseta para que la podamos sortear, ¿no? Sí, bueno, me hace mucha ilusión y ya lo sabes. Muchas gracias a todos y sobre todo darle al like, que hay un poquito al like. Exacto, hay que darle al like. Uri, muchísimas gracias de corazón. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel, y a todos. Chao. Despedimos a nuestro Uri. Vaya detallazo. La verdad que la camiseta es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Gracias al Pollo Alcaraz, que está por aquí. Dice, saludos MA, familia del 10 del Barça. Yo la quiero. Claro que sí. Es preciosa. Es preciosa. La verdad es que es preciosa. Os la vuelvo a poner porque merece la pena. Fijaros qué preciosidad de camiseta, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Fijaros cómo la lleva aquí. Araujo le queda espectacular, pero a mí me quedaría todavía mejor, ¿eh? Lástima que yo no pueda entrar en el sorteo, porque me vais a perdonar, pero a mí me quedaría mejor que Araujo. Esa camiseta yo la quiero, es una de las que quiero. Fijaros si tengo camisetas aquí detrás y no tengo esa. Esa yo me la voy a comprar esta temporada, porque a mí me encanta. Esa camiseta es una pasada, es una auténtica pasada, y espero que lo valoréis, el detalle, por cortesía de Uri, que es un grande, ¿eh? Ya veo que aquí en los comentarios le estáis dando todas las gracias por el detallazo, ¿eh? Por el detallazo, y nada, que tengáis mucha suerte. Lo iremos recordando cada día y ya sabéis lo que hay que hacer. Uniros a la familia o renovar membresía, ¿vale? Venga, vamos a seguir con un poquito con la rueda de prensa, porque ya tengo a la espera al siguiente invitado, que también es sorpresa. Vais a flipar, ¿eh? No os lo esperáis quién es. Voy a dejar que en los comentarios vayáis diciendo a ver vosotros quién creéis que puede ser, ¿vale? Mientras tanto, vamos a poner un poquito de la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿vale? A ver, no sé si la habéis visto, ¿eh? Si la habéis podido ver, si la habéis podido escuchar. Vamos a compartirla, ¿eh? Del amigo de Culer, que la sube a YouTube y hace un trabajo. Así que le damos la gracias. Decirme si Marta se escucha bien, ¿vale? Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Marta Mauricio, a Barça Studios. Demà torna a la Lliga, a casa, després de l'aturada. Què espereu demà? Esta es nueva.
Bé, demà, sí, torna a la Lliga després d'uns dies de descans. Molts jugadors a fora per on FIFA, no? I bé, han tornat bé, han tornat tots bé, per sort, perquè últimament també teníem desgràcia en aquest tema i estan tots bé. I bé, demà tenim un rival que juga molt bé futbol, diria, que no tiren la pilota, que la volen sempre jugar, que tenen personalitat. Pimienta crec que treballa molt bé, molt bé. És un estil molt semblant al que volem nosaltres aquí a Can Barça, molt ADN nostre, futbolistes molt ben dotats tècnicament, fins i tot difícilment veuràs tirar la pilota des del porter al joc directe. Bé, rival difícil, un rival que ens costarà treure-li la pilota, perquè ho hem d'aconseguir, d'intentar treure-li aquesta pilota per ser protagonistes, però crec que ells venen aquí sense o amb molt poc a perdre i molt a demostrar, per tant, no serà un partit fàcil. Bueno, la primera pregunta ja sabeu, lo de sempre. Hola, Xavi, bon dia. Palma, que sí, de Catalunya Ràdio. Com estan Koundé i Araujo? Christensen, ja hem vist que no s'ha entrenat. I com està Ter Stegen, que ha tingut un ensurt avui a l'entrenament? Gràcies. Bé, de tots els que has dit estan bé, a excepció d'Andreas, que encara té aquesta molèstia als Aquiles i que segurament demà no podrà estar, però veurem les sensacions. Els altres estan bé, els altres estan disponibles. M'he equivocat, he dit Luis Enrique. Està bé. Lo que estáis diciendo en el chat, ah, pues no me he dado cuenta. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Abans d'aquesta aturada per seleccions portava un molt bona trajectòria. Marta Ramon, atenció a la Marta Ramon, que nos decía Joaquín esta mañana. Com un bolet, perquè la setmana que ve torneu a descansar. Aquestes circumstàncies el fan un partit, entre cometes, perillós? Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, no? I a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit, no?, que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara hem estat molt bé. El FIFA no s'ha ido tan mal. Hem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant. Per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica positiva. Bé, demà és un partit a casa, necessitem a la gent, a l'afició, però és un partit per nosaltres molt transcendent. Que necessita la gent, necessita la funció. Crec que és molt conscient també de la situació que està vivint i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció. Bé, futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos. Habla de Lamine Yamal, eh? ¿Qué tal, Xavi? Buen día, Germán García, Radio Nacional. Ahora, venga. El hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain, ¿eso te preocupa? El hecho de que no haya, digamos, esa conexión, que el equipo pueda estar tantos días pensando en ese partido, que haya una posible desconexión, digamos. No, me preocupa por el lado de que vuelven de la selección, ¿no? Y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club, digamos. Sí, me preocupa más que no el partido del Paris Saint-Germain, que nos quedan muchos días todavía, ¿no? Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid. Víctor. Buena tarde, Xavi. Víctor Navarro, de la cadena COPE. Ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa. No sé si ha venido bien este descanso. Y al hilo de lo que comentaba le preguntaba a mi compañero, ¿cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones? Volver, luego otro parón porque es la final de Copa y ya luego el Tourmalet, que serán los partidos del PSG, el Clásico y demás. Gracias. Bueno, en este sentido es positivo también tener días para entrenar, días para preparar bien la eliminatoria del Paris Saint-Germain, sobre todo el partido de ida, que será el siguiente. Ya una vez finalizado el partido de mañana, bien, con ganas de prepararlo también, pero primero enfocados en al 100% de lo que va a ser mañana el partido, ¿no? No tenemos un partido fácil ni sencillo, un equipo que no te regala el balón, que viene, que tiene, como con el resto de los futbolistas de la plantilla, pasando, ¿no? Hacemos un trabajo específico, un trabajo de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien. El trabajo de fuerza física, es un chico que está todavía, es adolescente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. A nivel mental lo veo un chico alegre, divertido, bromista, que está digiriendo muy bien lo que le está ocurriendo, que además está disfrutando, lo veo que está contento, está feliz. El equipo, el grupo lo ha aceptado espectacularmente bien, lo está ayudando, él también nos está ayudando a nivel individual, así que bien, lo veo feliz, no veo ningún problema, es todo positivo. Va a ser.
Todo positivo. Hola, mister. Muy positivo. Entrenado. Bien, mira, me gustaría preguntar sobre Gundogan. Es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada. Tiene 130 minutos acumulados con Alemania, contra Francia y Holanda. Me gustaría saber si... Pues seguramente mañana no jugará. Sustos, ¿no? Y para que esté fresco para las pocas rotaciones, retos, ¿no? Y cómo valora su temporada, esa temporada. Bueno, la temporada que está haciendo Gundo pienso que es excelente, ¿no? Ahí están los números, pero no solo eso, ¿no? Hay cosas innumerables, ¿no? En este sentido, lo que nos da la pausa, la calma, el tempo, y luego que ha sido diferencial en muchos partidos, ¿no? En goles, asistencias, su personalidad, lo que transmite, lo que nos ayuda a todos, la experiencia que luego, tiene. Pero luego, escuchando a Xavi, parece que ya todo maravilloso y que vayamos a ganar. Partidos, el triplete, también al juvenil durante aquests días y para agafar ritme, gent com Marcos, com Ferran, que tornen de lesions, els hi ha anat molt bé. Català. Pienso que no varía nada. Yo pienso lo mejor para el club. Así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador. Y va a ir o no al final. Y no cambia nada, ¿no? Pero agradecido siempre al presidente, a Deco, a todos. La verdad que la palabra es... presidente, por querer que se quede, pero que no cambia nada, que su intención es irse. Sí, hola, Xavi. Frédéric Traini de Canal Plus Francia. Pau Cubarsí y Lamine Yamal van como cohetes en una temporada, casi se desvelan al mundo. Luego escalón siguiente es la selección en la selección española. ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? No, seguir al nivel. El Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol. Equipo grande, la selección española es una selección grande. Pienso que es mantenerse. Es tener el reto, tanto uno como el otro, Lamine como Pau, de mantenerse muchos años en el fútbol de élite. Ese es su reto, ¿no? Y pueden, tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo, y eso es lo más difícil, ¿no? El llegar, hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil, pero tienen todo. Tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club e incluso en el fútbol mundial. André Linares. Hola, Xavi. André Linares de ESPN. Hola. Brasil. Vitor Roque cumple ya 3 meses en el club. ¿Cómo valoras estos 3 meses de Vitor Roque? Y si muchas veces, como ya hemos visto también jugar un poco por bandas, si eso se entrena mucho, que juegue por bandas también. Gracias. Sí, esta semana hemos entrenado de diferentes maneras, él por banda, por dentro, de 9, en los partidos que hicimos contra el juvenil, bien, está muy bien, pienso que tiene una capacidad de adaptación grande, ya nos está aportando muchas cosas, pienso que siempre que ha salido Vítor ha aportado cosas al equipo y eso es lo más importante, más allá del trabajo, que siempre lo tiene, el espíritu de sacrificio, siempre ha aportado goles, asistencias, el otro día provocó una expulsión en un pase de Araujo en profundidad. Bueno, este es Vitor Roque, ¿no? Futbolista que puede sacar cosas para el grupo y para el equipo, ¿no? Adrián. A ver si nuestro Adri. Adrián Xavi, Adrián Fernández del Diari Sport. Ah, casi. L'altre dia, Luis Enrique, en el seu Twitch, va dir que uns quants jugadors del Barça, com Araujo, Pedri, Gavi, Frenkie, Gundo i Lewandowski, serien titulars al seu PSG. Per tu, quins jugadors del PSG serien titulars al teu Barça? Gràcies. Home, és difícil. És difícil, home. Tindrien competència, lògicament, però sí, molts. Molts podrien participar i jugar. Estem davant de dos equips que tenen un nivell molt semblant. Al final, qui tries? Quin central tries? Un del París o un del Barça? O quin delanter tries? Al final, el nivell és tan semblant que sí, de la mateixa manera que Luis diu això, podrien a la inversa dir el mateix. Estem davant de dos equips del mateix, o un nivell molt semblant. Guillem Borràs. Vamos, Iniestazo. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde, Guillem Borràs para Iniestazo. Hablabas ahora de la utilización constante de juveniles, pero te quiero preguntar por un jugador del filial que mañana, dadas las bajas en defensa, sobre todo Christensen, pues quizás podría entrar en la convocatoria, no lo sé. Es Mika Faye, en cualquier caso, como que ya entró en una convocatoria y lleva varios entrenos con vosotros, si lo podrías valorar un poco y si tú lo ves por condiciones preparado para poder jugar en el primer equipo del Barça. Gracias. Sí, ya ha jugado en algún amistoso con nosotros, hizo la pretemporada, creo que es un futbolista capaz, tiene buena salida de balón, es agresivo, es rápido, bien, tiene condiciones para poder participar y para poder algún día ayudarnos, sí, sin ninguna duda. Tiene buen nivel.
¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Buena tarde. Gracias por repar más que pelotas. Yo quería preguntarte por dos nombres propios que ya han salido, como son Lewandowski y Vitor Roque, dos atacantes. ¿Cómo valoras la retroalimentación de ambos, especialmente porque hemos visto seguramente que Lewandowski ha recuperado su mejor nivel desde que Vitor Roque está con vosotros, pero a la vez supongo que también valoras mucho el hecho de que Lewandowski puede ser un gran ejemplo para un joven como Vitor Roque para seguir pues asentando esa calidad que él tiene para el futuro? Gracias. Sí, y además creo que se compenetran muy bien los dos, tanto Robert como Vitor. En este caso, han jugado casi siempre, los minutos que ha estado Vitor, casi siempre ha jugado Robert, y pienso que se compenetran muy bien. Robert es más de venir, de descargar, de estar en el área, y Vitor es un futbolista que es capaz de picar muchísimas veces al espacio, ¿no? Y se beneficia de los movimientos de Robert y al revés también. Por lo tanto, sí, creo que se han compenetrado muy bien, se iban muy bien dentro del vestuario también, así que sí, beneficioso para el equipo. Hola Xavi, Ángel Álvarez de Culemanía. Después de la victoria contra el Atlético de Madrid, Lewandowski comentó ante la prensa que en las últimas semanas ha cambiado la forma de entrenar, que ha habido como más intensidad. Te quería preguntar un poco cómo describirías ese cambio de los entrenamientos y si era lo que estaba previsto o fue lo que se fue pactando a medida que fue avanzando por lo menos esta parte de la temporada. Bueno, esto es simple. Al final, cuando tienes tiempo y esta semana, después de Las Palmas, 10 días hasta París, pues lógicamente incrementaremos la intensidad y el nivel físico porque hay más días de trabajo. Hasta ahora, prácticamente el mes de enero y febrero, no hemos podido prácticamente entrenar todo el grupo porque es recuperación, prepartido, partido, recuperación, prepartido, partido. Así es difícil entrenar y menos con intensidad. Ahora sí, ahora hay más días y es diferente. Adrián. Bueno, por lo mismo que todos. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. ¡Ahora sí! ¡Vamos! Yo te quería preguntar por Frenkie y por Pedri, saber cómo están de su recuperación. Y sobre Frenkie también preguntarte, que bueno, se habla mucho siempre cuando juega de que da toques de más, o que no es un jugador hecho para el estilo Barça, que hay jugadores como Sergi Roberto que ha mamado el estilo, Fermín, etcétera. No sé si compartes esta opinión y si crees que es verdad que Frenkie es un futbolista que no se adapta al estilo. O que si crees que se ríe. Gracias. Bueno, esto siempre pasa. Cuando las cosas van mal, echamos de menos a los que no están. Y cuando van bien, los que no han participado son malos. Esto es así. Esto funciona así, pero Frenkie es un futbolista muy diferencial para nosotros, futbolista extraordinario, que entiende muy bien ahora lo que requiere la posición donde normalmente juega. Así que cuando ha estado a un nivel muy alto y aún haciendo grandes partidos, lo hemos echado de menos, tanto a Frenkie como a Pedri, son futbolistas capitales para nuestra manera de jugar. Maricarmen. No le ha sacado la sonrisa a Adri, ¿eh? Buena tarde. Yo sí le he dicho yo la pregunta, pregunta bien. Se filtró ayer, se supo ayer que habías puesto unas denuncias contra unos periodistas. Saber si esto es verdad y si un poco es tu forma de decir basta, no todo vale. Gracias. Sí, no me había pasado nunca. Yo entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. O sea, lo que no voy a tolerar es la mentira y la situación de inventarse cosas. No la voy a tolerar. Pienso que es el momento, sí, de decir ya que basta, porque además son mentiras muy, muy grandes en este sentido, ¿no? Pienso que sí, que es momento de decir basta, de ya está bien, sí. Basta. Jordi Batalla. Como titulábamos nosotros, ¿no? O sea, que confírmalas. Hola, Xavi, Jordi Batalla del Mundo Deportivo. M'agradaria preguntar-te també per Ferran Torres i per les alternatives que et dona ell ara en atac amb l'entrada de nou. Si el veus també en aquest quadrat de quatre migcampistes o com a davanter més referència o més extrem. Gràcies. Bé, el Ferran pot participar pràcticament en les cinc posicions d'atac que tenim quan ataquem, no? Tant d'extrem Torres, obert, ja vuelve, puede participar en totes les posicions d'ataque. I d'interior per les dues bandes. I pràcticament ha jugat a totes les cinc. Per tant, és un futbolista que et dona moltes alternatives, variants, futbolista que pot rebre el peu i a l'espai. Com Sergi Robert, fort, ràpid, juega en muchos sitios, però en todos... Doncs que ens ha donat moltíssim fins ara i que no destaca, vamos. Ho seguirà fent.
Estos jugadores son muy valorados por los entrenadores. Van a ir a la Liga TV International. Pueden poner en muchas posiciones. Kai and Robert after the international break. I'm asking about them because of the accumulation of minutes for the season. If they okay, how they feeling. Así que ya está. Ya contestan la de inglés y listo. Así que hasta ahí la rueda de prensa de Xavi con pregunta incluida del 10 del Barça, para que nadie diga nada. Me hace gracia porque ahora, fijaros que en el Sport hablan ya directamente del hermano, como sabéis que está sancionado Xavi dos partidos y no podrá estar, directamente hablan de Oscar Klopp, infalible. directamente, Oscar Klopp, infalible. O sea que directamente ya se le ha quedado el mote de Klopp. Venga, que tengo a la espera aquí al invitado sorpresa, pero antes vamos a dar las gracias a los que habéis estado aquí donando. Por ejemplo, el Pollo Alcaraz, que dice que regaló una suscripción en La Morada. Pues muchas gracias, amigo mío, muchísimas gracias. A ver a quién le ha tocado, no sé, pero sea el que sea, gracias al Pollo por ese regalo, que es un grande. Y gracias también a Di Chuchi, que se ha suscrito en La Morada. Grande, 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 grande. Grande también. Acordaros que el sorteo es para los que se unan en YouTube o renueven la membresía en YouTube. Uri no nos ha dicho nada de La Morada. Yo no quiero decir nada, ahí lo dejo. Pero solamente se ha referido Uri, que es el que manda aquí a YouTube. Así que venga. Sí, tengo preguntas acumuladas, ya lo sé, pero no quiero hacer esperar más al invitado, que es una pedazo de sorpresa. ¿Quién creéis que es el invitado que tenemos ahora? Va. ¿Quién creéis que puede ser? ¿Quién creéis que puede ser? Ya di una pista el otro día, ¿eh? Es alguien que forma parte de la familia del 10 del Barça. ¿Qué decís? ¿Más pistas? Es alguien que colabora mucho con el 10 del Barça. Está el Pollo Alcaraz, está Leo Quijada, está Uri, está Silvia, en fin, hay unos cuantos, ¿no?, que colaboran y que son unos cracks, ¿no? ¿Quién creéis? Dice el Pollo, y los que no renovamos ni nos suscribamos, bueno, vosotros ya entráis, o sea, los 460 y pico que estáis, ya entráis en el sorteo, ¿eh? Lo único que si a alguno le cumple de aquí al día 10, que esté atento a renovarla, porque si no, no entra. A eso me refiero, es decir, pero los 460 y pico que estáis unidos a la familia ya estáis automáticamente en el sorteo. Hombre, si renováis un mesecito, pues ese detalle pues se agradecerá, ¿no? Pero que estáis directamente. Dice Uri que no le ponga ese peso encima. Dice, la hija de Vaquero. No, 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 pero sí ha acertado el gran Uri, pero no es Kim Molins. Y justamente Uri ha acertado, no es Bill, no es Laporta, no es Figo, no es Mr. Seitan, es el gran Fer Tacoe, Fernando. Vamos a ver si la técnica, a ver cómo funciona la técnica, a ver si nos escucha y nos ve bien y nos, bueno, y nosotros lo vemos bien a él, lo escuchamos a él bien. Fernando, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿me veis bien? Sí, te vemos, oscuro, con el fondo oscuro, pero te vemos. Y te escuchamos bien. Ahí. Así un poco. Sí, ahora hay más luz, pero bueno, casi que se te ve ahí un poco con mucha luz ahora. Pero que no pasa nada, lo importante es escucharte, Fernando. A ver, ¿y ahí? Sí, te escuchamos bien. Sí, estás bien, no te muevas. Tú tranquilo que estás bien. No, si es por lucir lo guapo que soy, no por otra cosa. ¿Qué estás, Fernando? Tengo conmigo a Borjita aquí conmigo, que os los presento, que es el que está un poco pendiente de que esto vaya bien. Buenas. Es Borja, ¿no? Sí. Bueno, pues ya os dije que hoy tenía un sorpresón brutal, que es el bueno de Fernando. Se llama Fernando Taboada, nosotros lo conocemos por Fer Tacoe. Estás ahora en Asturias, ¿no, Fernando? Sí, estoy aquí en una zona muy bonita de Asturias, en el occidente, Vía Vélez, que aquí fue donde nació la famosa escritora Corintellado. Y aquí vive mi suegra, que como sabes, la pobre quedó viuda en el mes de noviembre. Y cada poco nos venimos la familia a pasar aquí una temporada. Borja teletrabaja aquí. Y aquí estamos pasando la Semana Santa con mi segunda madre, por decirlo de alguna manera, que la quiero mucho. Pues la gente, mira, aquí la gente, aquí el gran jeque del tiempo. Estoy aquí en un rincón, en el ático, no sé si lo puedes ver. Sí, se te ve. Estar con la familia y con merendando y tal. Entonces me puso Borja aquí en una esquina del ático. Ah, estás bien.
Estás estupendo y la gente aquí... al chat también. Explícale tú a la gente, lo digo porque yo nada más empezar ya he metido la pata, pero estas cosas pasan, es decir, porque he dicho, a ver si nos ves bien. Hay que decir que Fernando, supongo que estas cosas te pasan a veces, ¿no? Y yo nada más empezar ya he metido la pata, espero que me disculpes, pero Fernando es invidente. Explícale, yo quería que entrara también Fernando, ahora hablaremos de nuestro Barça, pero quería que nos explicara un poquito cómo él vive el mundo del fútbol con la poquita capacidad visual que él tiene, ¿no? Yo tengo poca capacidad visual, pero él tiene todavía mucha menos que yo, ¿no? Así que me gustaría que se lo explicaras a nuestra gente. Yo nací con una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que eso es progresivo. Sí. Y ahora en este momento, con 64 años, no veo absolutamente nada. O sea, es que he ido perdiendo la vista progresivamente. Y yo a los 6 años... fui a un colegio de la 11 en Pontevedra, hay 4 colegios en España, pues yo como gallego que soy, pues fui a lo más cercano que era en Pontevedra. Y de aquella tenía un resto visual bastante, bueno, que así lo quisiera para mí ahora, ¿no? Ya. Y bueno, se hacían campeonatos de fútbol en el colegio, equipos, éramos 100 y pico alumnos, y había dos apartados, uno los ciegos totales y otro los que teníamos un resto visual aceptable, por decirlo de alguna manera. Bueno, y hacíamos equipos y nos ponían dos equipaciones, a un equipo la del Bilbao y al otro la del Barcelona. Y yo me agencié el 7 de Charly Reixach. Me hice fan de Reixach por aquel famoso gol que le metió a Miguel Ángel, portero del Madrid de 40 metros, no sé si lo recordarás. Sí, sí, sí. Exacto. Y desde aquella, como mi familia todos son del Madrid, pues yo me hice del Barça. Y aquí estoy. Bueno. Pero ahora entonces, Fernando, ahora tu capacidad visual es nula, es decir, no ves nada, absolutamente nada. Nada. No, ya hace como 20 años ya me he quedado... A ver lo que hay que ver, a veces más vale no ver nada, pero bueno. Eso sí es verdad. Bueno, sí que es verdad. Yo el primer campo de fútbol que pisé, porque en aquel entonces el presidente del Pontevedra, sabes que jugaba en Pasarón y juega todavía hoy, era Celso Mariño y era el presidente del Pontevedra en aquella y a su vez era el médico del colegio. Y entonces cuando jugaba el Pontevedra en casa, siempre nos daban unas 20 entradas, íbamos con 2 o 3 auxiliares, pues unos días en un partido iba unos, otros iban otros y tal. Y entonces íbamos, de aquella me acuerdo que iba el Caudal, el Langreo, la época del Pontevedra en primera, fue muy poco después de yo, muy poco antes de yo ingresar en el colegio. No llegué a conocerla. Y recuerdo que en un año estábamos de vacaciones de Navidad, no sé si lo recordarás tú, creo que fue el 5 de enero, no recuerdo el año, fue cuando murió el famoso jugador del Sevilla, Berrezo, que murió en el campo. De esto no me acuerdo. No. Hace poco andaba un hijo por él por ahí jugando, hace unos 10 o 15 años, por ahí, no sé. Bueno. Y entonces, como te digo, íbamos al campo de fútbol, ¿qué pasa? Que aunque tuviéramos un resto visual, solo captábamos pues el tío corriendo por la banda, o veíamos la portería, pero claro, la gente a veces se levantaba y le llamaban lo que le llamaban al árbitro, o chillaban o tal, y a lo mejor contábamos que era gol, y pues decíamos, pues ganó el Pontevedra 3-0, y a lo mejor había perdido 0-2. Como lo mezclábamos todo, pues el jaleo y tal, contábamos por goles. Y yo recuerdo una vez que me tiraron de las orejas porque quería escapar con una almohadilla de estas que ponían en los campos de fútbol, que tenías que pagar, pero yo la quería llevar sin pagar. Y me cogió un ordenanza y me tiró de las orejas. Tendría yo, no sé, 11 o 12 años, por ahí. Luego, en Chantada, jugaron todos mis... Yo soy de Chantada, de la provincia de Lugo. Jugaron todos mis hermanos, incluso uno fue entrenador de Chantada, que fue entrenador a su vez del portero del Sporting, Roberto, cuando vino del Celta al Sporting. Pues lo entrenaba mi hermano Marolas, es muy famoso en Chantada. Y ahí iba al campo, pero no me quedaban muchas ganas porque la gente era muy bruta. Yo recuerdo que pasaba el río por abajo y ya no es el primer árbitro que tiran al río.
Claro. Lo que pasa es que... Y luego Fernando, dime, ¿alcanzaban? ¿Fui alguna vez? Lo tuyo es, o sea, hay muchas enfermedades crueles, ¿no? Pero tu enfermedad también es muy cruel, ¿eh? Yo soy especialmente sensible a estos temas porque ya sabes que yo nací también con una minusvalía visual, pero gracias a Dios, dentro de lo que cabe, hago vida medio normal, ¿no? Con mis limitaciones, pero vida medio normal. Tengo mis limitaciones, que es que voy saludando a todo el mundo porque como no los distingo, pues por si acaso, que no me digan que soy un estúpido. Porque no a más de 3 metros no distingo la cara, con lo cual claro. Uno tiene sus limitaciones. Pero claro, yo ya nací así, con lo cual para mí es normal. Pero claro, tú lo que nos estás contando es que ha sido degenerativo, con lo cual tú de pequeño veías, ¿no? Veía, bueno, tenía la enfermedad, pero como te digo, va progresivo. Yo, por ejemplo, cuando me dio el primer brote importante, lo noté cuando cruzaba la acera y a lo mejor veía un coche en la otra acera. Y según iba andando, lo veía, pero al final me lo comía. O sea, hostia, acababa tropezando con él. Y así esto es una enfermedad como un tubito, imaginaros un tubito que se va cerrando y vas perdiendo la vista y te va quedando un rincón a los lados hasta que se cierra totalmente. Y como yo, de 11 hermanos que somos 3 así. Un hermano mío mayor que yo y una hermana. Todos nos criamos en los colegios de la UCE. Es que ya es especialmente fuerte, ¿no? Porque cuando tú naces sin ver, pues uno, como no sabe lo que es ver, pues nace así, claro, y se cría así y no. Pero claro, cuando tú has llegado a ver, aunque fuera con dificultades y tal, luego poco a poco perderlo y acabar no viendo. Sí, las minifaldas las veía. Es más duro, claro. Es más duro. Bueno, escúchame, dile a nuestra gente. Bueno, primero déjame que le dé las gracias, que hay donaciones. Super etiqueta de nuestra Silvia Bujer, que es muy grande. Muchas gracias, super sticker en este caso. Muchas gracias, Silvia. También Uri, que acaba de regalar otra membresía. Vamos a ver a quién le ha tocado. Y también al inicio regaló una, que no sé a quién le ha tocado. A ver si me puedes decir, Silvia, a quién le han tocado las 2 membresías, ¿vale? Quiénes están los 2 nuevos en la familia. Gracias también a José Luis Marcos Macía, que están haciendo sus aportaciones, colaborando. Gracias también, fíjate, el Pollo Alcaraz, qué grande el Pollo, qué grande nuestro invitado, mis respetos, muchísimas gracias, Pollo, por la donación y por valorarlo. Somos poquita gente, pero los poquitos que somos, la verdad es que somos una comunidad, y eso lo digo a Johnny, que no nos la merecemos, porque somos muy poquitos, pero los poquitos que somos, la gente valora muchísimo el trabajo y están siempre colaborando, bueno, entre ellos tú, Fertacol, Fernando, ¿qué te voy a decir, no? Gracias a Rod por estos pesos mexicanos, super sticker, muchísimas gracias a todos de corazón. Y Fernando, explícale a nuestra gente, yo ya sabéis que soy especialmente sensible con estos temas, en su día traje a Jordi Sabaté, enfermo de la ELA, que nos hablaba a través de una máquina, en fin, este tipo de cosas a mí me gustan porque creo que contando estas historias, contando la mía, contando la de Jordi Sabaté, también quiero que entre Uri a contar la suya, contando la de Fernando, se lo decía Fernando antes del directo por WhatsApp. Creo que podemos ayudar a otra gente y podemos ayudar en muchos sentidos, porque por ejemplo, podemos ayudar a que gente que se cabrea por cualquier gilipollez valore lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en fin, creo que podemos ayudar a otra gente, ¿no? Pero bueno, también me gustaría saber, Fernando, ¿cómo lo haces tú? O sea, simplemente tú escuchas los partidos, los comentaristas, ¿no? Y ya está, o sea, los partidos. ¿Cómo vives tú el fútbol? Vamos a ver, yo cuando hay dudas, por ejemplo, suelo mover mucho, como se decía antiguamente, el dial, porque ahora yo las emisoras convencionales, seguí tu consejo, la COPE, la SER y toda esta mafia de medios, ya no la escucho, yo me muevo mucho por Twitch. Bueno, en Twitteros también los hay cojonudos también. Entonces, sí, me encantas tú. Gracias. Sigo a Gerard Romero, a Vidiella, que narra muy bien. Vidiella es un narrador como la copa de un pino, a mí me encanta. Porque el tema no es narrar, el tema es darle sentido, que yo, como no lo veo, pues te envuelve. Esa narración te envuelve, solamente te falta saltar al campo, como aquel que dice, ¿no? Entonces yo cuando hay alguna cosa dudosa, pues como solemos ver los partidos Borja y yo en el ordenador, en la televisión, pues a lo mejor él está en su cuarto y dice, Borja, ¿esto cómo fue? Y ya me pone al tanto y yo ya me hago idea porque como tú bien dijiste, yo llegué a ver, sé perfectamente lo que es un penalti y luego te contaré anécdotas de cuando jugábamos el colegio, las perrerías que nos hacíamos.
porque es muy importante la narrativa para la persona que no ve. Es que, bueno, yo sé que Manolo Lama dice pasó rozando el poste y a lo mejor pasó a 3 metros del larguero. Y es darle un poco de vidilla la cosa, pero hay veces que me dice Borja, no te emociones, papá, que fue el balón fuera del campo. Entonces, hombre, tratas de adaptarte a todo eso y como, bueno, viste, pues te haces una idea de cómo ha sido la jugada. No llega a ser 100%, evidentemente, porque yo los últimos partidos que vi en televisión, cómo me enteraba que había habido gol, bueno, aparte por el narrador, pero había los muy bocazas y bajaba el volumen y escuchaba por la radio la narración. Pues de esto tú te acuerdas que, no sé ahora, pero la panorámica general de un partido es todo el campo, más o menos, y en imagen se ve lo que se ve. Pero cuando marca un gol, la imagen se reduce a 2 o 3 tíos abrazándose. No sé si ahora lo hacen así también. Y entonces yo me daba cuenta, hostia, muchos abrazan este. Entonces me daba cuenta de que había habido un gol. Y la jugada así que más vi y que luego ya me di cuenta que estaba perdiendo vista era aquello de Mejuto González a su compañero con aquel penalti de Zaragoza, ¿te acuerdas? Sí. ¿A quién tengo que expulsar? ¿A quién tengo que expulsar? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, sí. Pues ahí es cuando yo ya me daba unos días día mejor, otros días peor, luego tuve otra temporada viendo bastante bien. Son brotes, como me dijeron los oculistas, que esta enfermedad comporta a la hora de padecerla, ¿no? Fernando, tenemos sorpresa. No sé si se acaba de conectar y hoy me hace especial ilusión porque estés aquí con nosotros, la verdad. Y se acaba de conectar Johnny para saludarte. Efectivamente, mira. Hombre, Johnny. A ver cuándo me regalas esa gorra, ¿eh? Oye, a ver cuándo me regalas esa famosa gorra. Pues no te preocupes que esa va a ir para allá, ¿eh? Esa va para allá, pero... Un placer hablar contigo, Johnny, un placer. Pues mira, estoy fuera de casa. Como podéis ver, no estoy en casa de mi madre y no solo entré yo así, pero he visto que estabas tú y digo, bueno, que sean 5 minutos o 10 minutos, entro aquí para por lo menos saludarte y bueno, decir que... Te lo agradezco mucho. Que me alegro mucho de tener gente como tú y gente, bueno, así con tanto ánimo y con tanta fuerza como tú. Muchas gracias. Tremendo, tremendo. Oye, tenemos preguntas para ti, ¿eh, Fernando? La gente está empezando. No hay ningún problema. Pero déjame que primero te cuente unas anécdotas, sí, que va a hacer mucha gracia. Dale. Mira, en el colegio, cuando jugábamos al fútbol, los que veíamos algo nos poníamos de portero de los equipos de los chavales que no veían. Y cuando te tiraban un penalti, porque los jugadores del Pontevedra, cuando venían al colegio, y les chutábamos penaltis, incluso al portero decían que a una persona prácticamente imposible pararle un penalti. Curioso, ¿verdad? Sí. Pues nosotros le preguntábamos por qué. Dice, es que un jugador normalmente te mira la cara o mira, en fin, pero vosotros como miráis con perdón para las nubes o para el córner o tal, y le metéis con toda el alma para aseguraros que entre, como vaya a portería, es gol. Y yo me ponía de portero de uno de los equipos. Y cuando tenía la mala suerte que me tiraban un penalti, pues tú sabes que a los invidentes les hay que dar palmas en el centro de la portería, palmas en el otro poste y en el otro poste para que se oriente, ¿no? Te sitúas. Y yo lo que hacía es, del poste de un lado, le daba las palmas, tiraba para el córner, en la mitad de la línea del córner, del poste al banderín, le daba las palmas. Y luego las otras palmas, como si fuera el otro poste, el banderín del córner. Y claro, tiraban para allí y fallaban. Oye, eras un poquito tramposete, ¿eh? como los del Madrid, ¿eh? Un poquito tramposete. Jugábamos al fútbol con otros colegios de fuera y algún partido hemos ganado, claro que sí. No éramos muy buenos, pero tampoco éramos tan malos. Además teníamos entrenadores, nos decían cómo teníamos que jugar, procurar jugar juntos para no desplazar el balón mucho, que sabes que en la vista no nos alcanzara y tal. Bueno, y algún partido que ganamos fuera lloraban porque habían perdido con unos ciegos. Y esto me pasó con el ajedrez.
en la ONCE, en los colegios de la ONCE, había mucha afición al ajedrez. Yo juego hoy todavía al ajedrez. Y había campeonatos internos en Semana Santa de la ONCE. Y yo representaba con otros cuatro compañeros al Colegio de Pontevedra. Entonces había torneos interescolares de la ONCE, de campeonato de ajedrez, que normalmente solían ser de Semana Santa. ¿Cómo es un tablero para una persona invidente? Para poder jugar contigo, por ejemplo, o con Johnny. Pues el tablero tiene lo mismo, los cuadros blancos y negros, lo único que los cuadros negros son un pelín más altos y las fichas blancas y negras se diferencian. Que las blancas, bueno, son blancas con su figura, el caballo, el alfil, todo esto, pero las negras tienen una ranurita en un lado. Antiguamente tenía un clavito, como una chincheta. Entonces el ciego va tocando y sabe cuáles son sus fichas, cuáles son las blancas, cuáles son las negras, cuál es la diagonal de una línea, de una diagonal de los cuadros negros o blancos, según sea. Y éramos auténticos fenómenos jugando al ajedrez. Hemos ganado muchísimos campeonatos interescolares en la provincia de Pontevedra. Y yo recuerdo, no se me olvidará, con una chica, que en el colegio se llamaba Colegio Junquera, la pobre, que a 4 o 5 movimientos no tenía ni puta idea de jugar al ajedrez, la pobre. Pero lloraba con una desconsolada porque había perdido con un ciego. Yo no sabía, no tenía ni idea. De verdad, tanta pena me dio que me daba ganas de regalarle el punto. Digo, estoy por regalarte el punto, chicas. Exacto, ¿no? No me gusta verte así, hombre, de verdad. Pues mira, tenemos aquí a Bernardo González Rodríguez, que nos dice que jugó en el Hospitalet de Llobregat y que también es invidente, ¿eh? Así que dice, yo también soy invidente y he jugado al fútbol 11 de ciego y ha jugado incluso en el Hospitalet de Llobregat. Pues mira, no sabía que teníamos aquí otro seguidor. Sabrá perfectamente. Cuando en el año 60 y pico, 70, los balones venían con chapas por fuera. Y si te daba un balón en la cara, pues te lo puedes imaginar. Luego eso se fue reformando y luego vino el famoso balón de cascabeles, con cascabeles dentro. Sí. Entonces tú ibas corriendo con el balón y oías los cascabeles y ya está. El problema era cuando iba por el aire. ¿Sabes? Claro. El balón. Entonces... Claro, claro. Entonces, los porteros solían ser ordenanzas, celadores y tal, que se ponían de porteros cuando jugaban, salvo nosotros. Lo que pasa es que luego ya nos pillaban en las trampas, que ya no nos ponían más de porteros, claro. Y ya te digo, es que esto... Que sepas, Fernando, que sepas que, mira, tenemos a Silvia Bujer, que desde que ha empezado el programa está llorando. Dice, ¿cómo no querer a este canal y a esta familia? Yo tengo llorando desde que le pedí a MA poner el vídeo del chaval salvadoreño, que Ter Stegen le manda un mensaje, luego lo de Uri y su regalo al canal, ¿no? Que ha regalado esa preciosa camiseta, que es una de las que yo quiero tener porque es una pasada, ¿eh? Y ahora ver a Fernando, ¿no? Así que la pobre Silvia no gana para Kline, no gana para Pañuelo, la tenemos ya 1 hora y 17 minutos en directo y lleva 1 hora y 17 minutos llorando, ¿eh? Nuestra Silvia. ¡Qué grande! No, si tengo anécdotas, me dedicas el programa entero hasta mañana, no acabo. Ya te digo, no tienes para escribir ahí. Lo que puedes escribir unos cuantos libros, ¿no? Por lo que veo. ¿Eh? Bueno, la verdad es que uno tuvo una vida bastante dilatada, sí, porque luego empezaron a venir niñas al colegio, de otros centros que había niñas nada más. Luego venían de colegios de fuera, venían niñas los fines de semana porque hacíamos obras de teatro con ellas, teníamos tunas, obras de teatro. Luego yo tocaba en un grupo, todavía, porque yo soy músico. Tengo 3 teclados, yo fui batería toda la vida y toqué en el colegio 11 años. Y recuerdo una vez, por eso me quiero referir un poco, la discapacidad a veces trae su lado bueno y su lado malo. No por ser discapacitado tienes que ser primero en la carnicería, ni tampoco el último, ni no que se te cuele nadie. Ni una consideración diferente a los demás. Pero te voy a contar algo que vas a quedar flipado. Mira. Teníamos un grupo en el colegio que se llamaba Gente Joven y éramos realmente buenos. No me gusta presumir de así tan descaradamente, pero es que era la verdad. Entonces, teníamos algo bueno que todos los componentes del grupo dominábamos todos los instrumentos. Es decir, en la misma actuación yo cogía el piano y el pianista cogía la batería, y yo luego en otro momento cogía la guitarra y el guitarrista cogía el piano, estas cosas, ¿no? Y nos presentábamos, nos llevaba al colegio a concursos de grupos musicales en el pabellón de deportes de Pontevedra.
y teníamos que llevar dos temas nuestros y dos de la época. Cuatro temas. Pues nosotros aquel día tocamos 14, porque la gente no nos dejaba marchar. Bueno, pensábamos que íbamos a ganar el premio, y ¿sabes por qué no nos dieron el primer premio? Porque el jurado consideró que si nos daban el primer premio, la gente iba a decir que éramos porque no íbamos, y no nos dieron el primer premio. Ah, claro. Claro, porque dirían, mira, se los dan porque, ¿sabes? Exacto, bueno. Exacto. Y aquello sí me duró mucho tiempo, me dolió muchísimo, porque el sacrificio, muchas horas de ensayo, sábados y domingos, porque ahí en el colegio, en el internado, normalmente pues te ibas mucho al campo de fútbol o te ponías debajo de una higuera a dormir la siesta, ¿no? Pero nosotros era ensayo, porque llegaba el mes de febrero o marzo y empezaba a haber festivales por todos los colegios de la provincia, concursos de coros, de tunas, y yo, claro, como dominaba varios instrumentos, pues tocaba la guitarra en la tuna, la batería en el grupo musical, el xilofón en la orquesta xilofónica, en fin. Siempre mamé la música desde pequeño. Y de hecho sigo componiendo cosas para entretenerme y tal. Y por eso te digo que todo esto tiene su lado bueno y su lado también no tan bueno. Y yo, claro, ¿por qué no puedo llevar el primer premio si fui el mejor? Claro. Pues no, me tuve que conformar, nos tuvimos que conformar con el segundo. Y eran premios importantes, ¿eh? No es que el que quedara primero lo desmereciera, pero el primero tocó 4 y nosotros tocamos 14. Claro. Y querían que saliéramos al final del concurso al escenario a tocar otra vez. Porque, bueno, porque dirían, ah, mira, se lo han dado pues por eso, porque son ciegos o porque son discapacitados o porque... Claro, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, en fin. Oye, tenemos preguntas de la gente, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice la gente. Va, por ejemplo, Ruimán me pregunta a mí en este caso, Ruimán Rodríguez, dice, ¿a quién le ves más futuro? ¿A Hendrik, Vitor Roque o a Guler? Pues yo qué sé, pues si acaban de empezar los tres. He visto muy pocos minutos, Ruimán, de los tres. Ahora mismo no te sé decir. Los tres creo que tienen muy buena pinta, la verdad. Pintan bastante bien los tres. No sé si como para cracks mundiales, pero pintan bien. Ojalá Vitor Roque nos dé muchas alegrías. Pero es que los hemos visto jugar muy poquito, ¿eh? Yo de los vídeos y todo eso no me fío mucho. Yo quiero verlo aquí, ¿eh? Quiero verlo aquí. ¿Qué más? Dice ingeniero Norman Meléndez. Dice, si tú fueras el presidente, ¿cuál sería tu decisión en cuanto al entrenador a día de hoy? ¿Qué harías? A día de hoy, ya sabéis que yo estoy en periodo de reflexión. Os lo vengo diciendo, ¿eh? Pero a día de hoy yo me quedaría con Xavi. Fíjate lo que te digo. Continuaría con Xavi a día de hoy. Si mañana empatamos, pregúntame otra vez que ya habré cambiado de opinión. No tengas ninguna duda. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. ¿Tú qué harías, Fertacoe, si fueras pues mira, tú? Yo seguramente que no va a gustar mucho lo que voy a decir, pero yo soy una persona que cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias. Y si Xavi dijo que se va, se tiene. Que se vaya, ¿no? ¿Y a quién pondrías? Ese es el problema. No sé si le daría una oportunidad a Márquez, porque se está viendo que no lo hace mal. No sé si es el entrenador idóneo para un Barça, con lo que todo eso conlleva. Pero bueno, se habló en su día animar a Giraldes. No hubiera sido un mal entrenador Giraldes para el Barça, ¿no? Ya. ¿No? Mira, precisamente David García te está preguntando eso. ¿Se irá Xavi o no? ¿Qué piensa Fertaco? Si se irá Xavi o no. Bueno. Es casi parecido. Yo con lo cabezón que es, yo creo que se va. Y pues si gana la Champions, ojalá fuera verdad, se va por la puerta grande, claro. Porque, mira, te voy a hacer una pregunta, Miguel. Vamos a ver. Sí. Tú suponte que el año que viene, porque el Barça, somos el Barça y todo lo que eso comporta, si volvemos a las andadas, que dice, ¿me vuelvo a ir en junio? ¿O me voy cuando coma el turrón? ¿En serio? ¿No? Ya. Yeah. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, o sea, lo que quiero decir es que si continúa Xavi. Sí, que si continúa Xavi y empezamos mal la temporada, ¿qué hacemos, no? Claro. Eso quiere decir. Lo que tenía que haberse comedido un poco el tema y no por cabezonería, porque hay que reconocer que Xavi es cabezón. Y yo tengo una pedrada en por qué no juega Vitor Roque, lo tengo muy claro. ¿Por qué? ¿O la pasta? Pues Vitor Roque no juega por culpa de Deco. Ah, por Deco. Porque mucho que venden la imagen de no sé qué más, yo creo que se llevan a matar. Por los egos, no por otra cosa, ¿eh?
Yeah. Aparte que yo sigo considerando que Xavi es el entrenador del Barça, por supuesto que sí. Pero creo que ha medido mal los tiempos la directiva y él, y sobre todo él. Ni tan malo era antes, ni tan bueno es ahora, ¿no? Y el discursito, ¿no? El discursito tan exigente. Exacto, que yo creo que se me ha pasado. Tiene que haber el punto medio, Miguel. Claro. Y tú cuando tomas una decisión de ese calibre, tienes que ir con lo que sea. ¿Salió bien? Pues mire, usted muy buenas. ¿Salió mal? Pues no, es que si sale mal me voy primero. No, eso no es así. Y si sale bien, soy un héroe. Ni tanto ni tampoco, ¿eh? Es mi manera de pensar. Yo el chat, no sé lo que pensará, pero yo es lo que pienso. Fíjate, tenemos donación de Antonio Cabezón. Muchas gracias, Antonio, que alarga el directo 5 minutitos. Porque mira, estamos a punto ya casi de irnos y ahora Antonio alarga 5 minutitos. Dice Fertacoe, Cabezón yo. Es que se llama Antonio Cabezón García, ¿eh? Dice Fertacoe, Cabezón yo. Dice, cuando te cuentan lo bueno que es la mil, ¿cómo te lo imaginas? Lamine Yamal. Yo. Sí, yo. Cuando te cuentan lo bueno que es Lamine Yamal, ¿no? Lo bueno que era Messi, mira, tú no has podido verlo. Lamine, ¿no? Yamal me recuerda, ¿no?, salvando las distancias, por supuesto, a un celador que había en el colegio, que de hecho jugó en el Pontevedra juvenil. Era una máquina aquel hombre. Bueno, ni a patadas le quitabas el balón. Él con la cintura, con el balón a los pies, con la cintura, ya te corría 3 metros. Ostras. Era una pasada. Y me hubiera, daría lo que fuera para ver a Lamine. Es que me vuelve loco ese chico. Bueno, pues y ya no te cuento a Messi entonces, ¿no? Ya no te cuento a Messi, ¿no? Hombre, Messi, es que Messi no vuelve a ver loco. Y claro, eso que yo con Messi acabé un poco disgustado, porque ya, si tan del Barça eres, pues demuéstralo, claro, no de la manera que lo hiciste. Fijaros eso, lo que dice Fernando. Fijaros lo que dice Fertacoe, para todos aquellos que no valoráis las cosas, fijaros lo que acaba de decir Fertacoe. Daría lo que fuera por ver a Lamine Yamal. Sí, sí. Me brutal. Vuelve loco. Es que... brutal. Es que por mucho que me lo pueda imaginar, supongo que no llego ni a la mitad de lo que hace. ¿Sabes? Sí. Y para mí que el Bernabéu se haya levantado el otro día aplaudiendo, pues... Por una vez, pues felicito a la afición del Madrid, porque supongo que le gusta el buen fútbol, supongo. Porque recuerda que también se levantó con Ronaldinho, el Bernabéu. Y eso es de agradecer. Amén de que nos guste menos o más, son detalles que son de agradecer. Luego Roncero lo puede pintar de una manera o de otra, que por cierto Roncero me bloqueó en Twitter. Me da igual. No le dije nada bonito. Por cierto, si me permites, el chat, tengo Facebook y con sí. Fertacoe o Fernando Tabora pueden pedirme amistad y Facebook, ahí podrán, ¿no?, ver. ¿Tienes Facebook? Sí, sí. Y Twitter. Y ahí pueden ver vídeos musicales míos, recetas que también cocino. En la pandemia me dediqué mucho a cocinar en vídeos que están ahí en mi Facebook. Y yo me enseñó a cocinar mi madre. Yo llevo cocinando muchísimos años. Luego, cuando perdí la vista, me acobardé un poco y en la pandemia me volví a animar. De hecho, yo tengo 2 hijos. No se murió ninguno, gracias a Dios, los criamos desde pequeños. Porque mi mujer es invidente también. Y ¿ah, sí? Eso no lo sabía, Fernando. Pues mi mujer quedó invidente a los 8 años de un tumor cerebral. ¡Ostras! Y ella fue para el colegio el año que yo salí. Y la conocí en su casa, porque mi hermana era amiga de ella, ¿sabes? Y nos casamos y tuvimos 2 hijos, los hemos criado perfectamente, no, sin ningún problema. Y ya te digo, me encanta la cocina, hago de todo. Y esos vídeos están para ver en mi Facebook, los que lo quieran ver, para que vean que no digo ninguna mentira, están a la vista de cualquiera. Y aquí en casa de mi suegra muchos días cocino yo porque les gusta lo que hago. Pongo mucho tesón. Mira, solamente te diré una cosa que no soy capaz de hacer. Flambear. Flambear es cuando sacas el mechirito, sí, para reducir el alcohol, el coñal, lo que sea. Pero entonces yo lo que hago, subo el fuego. ¿Sabes? Subo bastante el fuego para que el alcohol se vaya diluyendo con el sofrito que haga, lo que sea.
no me atrevo, evidentemente, a arribar la cerilla a un mechero porque me puedo quemar. O sea, mis límites los conozco. Claro. Pero yo te hago un chuletón, te hago un Fernando, te hago lo que tú. Dime. Déjame que le dé las gracias a Javi Mellas 08, que se ha unido a la familia. Bienvenido. Ah, pues que vamos bien. A llegar a 500. Muchísimas gracias, Javi. Bienvenido a la familia del 10 del Barça. Me está costando horrores estar contigo hoy aquí en el programa, Fernando. No te voy a engañar. Porque ¿por qué? Yo soy un tío, ya sabéis, que parezco un tipo duro, pero no lo soy. En el fondo soy un llorica y soy el Bustamante. No es mi intención, No. Soy el Bustamante y no sabía lo de tu mujer. Sea un programa ameno y que se vea una persona normal, solo que no veo. Sí, pero me toca mucho el tema porque, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, creo que te lo he explicado a ti fuera de cámara, ¿no? Que cuando hemos hablado y tal, y yo te lo expliqué en su momento. Entonces, a mí me toca mucho el tema porque yo, sabéis que tengo el ojo derecho vago de nacimiento y yo solo veo a través del ojo izquierdo, ¿no? El ojo vago ve muy poquito para perspectiva y poco más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese ojo izquierdo, aparte que llevo muchas operaciones, tuve un accidente, en fin, y yo me cuesta muchísimo este tema. Me cuesta muchísimo, os admiro muchísimo a ti, a tu mujer, a todos los invidentes, porque claro, yo pasé por un proceso en el que estuve 6 meses, en el que iba pues con los ojos tapados, en el que iba con mi perrito cuando salía a la calle, mi bastoncito, y llegó un momento en el que tenían que ver si yo recuperaba la vista o no. Yo estuve 6 meses que no podía hacer, lógicamente, estaba en casa, encerrado, no podía hacer nada. Porque no veía prácticamente, no era el 100%, pero sí que no veía prácticamente nada. Ya poco a poco fui recuperando un poquito para mirar, para leer y ver a mi Barça. Me ponía con una lupa aquí en el ordenador y, bueno, en fin, tenía que hacer unas maravillas tremendas para poder ir leyendo, igual para leer un artículo estaba media hora, pero bueno, en fin. Y llegó un día que después de la última operación me dijeron, bueno, tienes que reposar estos días tal y cual y... cuando me iban a quitar la venda, ¿no? Cuando me iban a quitar el vendaje de los ojos, ¿no? De los ojos, pues ahí sabríamos si yo iba a volver a ver, iba a poder hacer vida normal o no, o iba a tener que ir a la 11 o iba a tener que ya pues adaptarme como has tenido que hacer tú y tantos otros invidentes que tenéis un mérito enorme, ¿no? Y claro, para mí, cuando hablo con vosotros me acuerdo de aquello, ¿no? De aquellos días que pasé, de aquel tiempo que pasé, de la emoción que yo creo que es poca gente puede entenderlo si no lo has vivido, ¿no? De la emoción, aquel día cuando yo por la mañana me despierto y me tenían que quitar ya la venda para ver si veía o no. Y claro, ahí el resto de tu vida depende de eso, ¿no? El resto de tu vida depende de eso, de cómo vas a quedar, de si voy a ver o no, si voy a poder hacer vida normal, si voy a poder trabajar, si voy a poder conducir, si voy a poder ver al Barça, ¿no? Estaba en una situación... En la que cuando a mí me quitaron aquella venda, claro, no ves de golpe, estabas operado, estabas tal y cual, pero sí que empezaba a ver claridad por un sitio y empezaba poquito a poco a distinguir las cosas. Y yo decía, la madre que me parió, hostia, que a ver si voy a ver, a ver si de verdad voy a poder ver y voy a poder hacer vida normal y tal y cual. Y aquello fue evolucionando en cuestión de pocos días, de manera que al final pude hacer una vida medio normal, ¿no? Pero claro, aquel momento en el que te quitan la venda y tú estás pensando, ¿veré o no veré? Claro, es duro. Es increíble, ¿no? Entonces, claro. Pero es que tú date cuenta que dentro de este panorama que se nos presenta a los discapacitados, y yo hablo por mí, pues hoy agradezco mucho que el colegio a los 6 años, yo ya daba clases de mecanografía. O sea, yo aprendíamos mecanografía, todos los alumnos. Y eso, para manejarme hoy en el ordenador, me vale muchísimo, porque vosotros usáis el ratón, pero nosotros usamos teclas, comandos. Porque se instalan unos programas que se llaman JAWS, que lo puedes bajar de internet, y que es un lector de pantalla. Y todo lo que vas haciendo, te lo va hablando. Lo que escribas y tal. Y eso, fantástico. Tenemos tensiómetros que hablan. Tenemos para tomar la fiebre, termómetros que hablan. Hoy hay muchos aparatos. Mira, yo tengo una aplicación que si yo estoy solo en casa y salgo para que no me quede la luz encendida, porque claro, los chavales pues están, como dice el otro,
ya pendientes de que no quede, pero bueno, siempre queda algo. Entonces yo entro con la aplicación, con el móvil, y me entro en la habitación y el móvil me da un pitido. Entonces esa luz está encendida. Nada más que apago la luz, se acabó el pitido. O sea que las tecnologías nos ayudan mucho, muchísimo. Sí. En la cocina, en todo esto que te acabo de decir, en el ordenador, en la tablet, de los móviles. Yo nunca pensé que iba a poder usar un móvil iPhone táctil. Y muchos os preguntaréis, pero es que el táctil, es que nada más que lo tocas ya marca. No, pero es que el iOS, que es un programa que lleva el iPhone parlante, que lo traen todos, tú para confirmar la A le tienes que poner el dedo y dar otro toque. No te va a marcar la A porque digas la A, le das dos toques. ¿Me explico, no? Lo mismo sí, con la barra de espacio y tal. O sea, ahí viene todo súper adaptado. Hoy hay, bueno, hay aplicaciones que te dicen el color de la ropa. Estás solo y sales hecho una piltrafa. Y sin embargo te pones el tatase y te dice jersey negro, pantalón blanco, calcetines, lo que sea. Por eso te digo que una vez que tienes que adaptarte a lo que tienes. Eso es muy importante. Y sobre todo alegría, hay que tener alegría siempre. De verdad, si no, que yo... La sociedad te come. Os admiro muchísimo. Te considero un inútil. O sea, no voy a ser un inútil, ya está. Ya. No, eso es muy injusto, muy injusto. Gracias, pues Uri Lluís, por este bizum de 3 euros de nuestro Uri. Dice Fertacoe, eres muy grande y tú lo sabes. No hace falta que te lo digamos ninguno. Cuando se tiene una discapacidad, recordemos que Uri también la tiene, ya la contará él el día que entre. Lo primero que quiere uno es ser independiente y tú eres el gran ejemplo. Bueno, yo la verdad es que yo os admiro, ¿no? Como admiro a un Zue, o en su momento a Jordi Sabaté, como he dicho, o a todos aquellos que se superan ante las dificultades de la vida. Yo soy gallego y llevo en Asturias desde los 19 años. Y tengo 64. Más de la mitad de mi vida aquí en Asturias. Sí. Y ya está, con mi piso, con mis cosas, jubilado, gracias a Dios. La ONCE me da un trabajo, en fin. Fui representante sindical muchísimos años. Que siempre fui, ya era guerrero en el colegio. ¿Sabes? Yo estaba en el círculo de alumnos y me echaron. El director me echó porque protestaba mucho. Aquella la democracia era de aquella manera. Protestabas mucho, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, la democracia por aquel entonces era de aquella manera, como te digo. Y tienes que adaptarte a todo. Miguel, en fin, yo me ha encantado cuando has dicho lo de daría cualquier cosa por ver a Lamine Yamal, ¿eh? Porque la gente no valora esta cosa. Y no te digo Messi. Claro. Es que estamos aquí preocupados algunos por si el Barça empata, por si no ganamos un título, por si tal y cual. Y hostia, oye, yo, Miguel, no eres tú el único que sufre, ¿eh? Ya. Yo sufro mucho, mucho. Y no, y de irme de la habitación y se me pasa rápido, pero es que me da ganas de coger la radio y tirarla por la ventana. Sí, así de Fernando, ¿cómo te hiciste del Barça? Cuéntanos. ¿Por qué te hiciste del Barça? Un gallego que está en Asturias. ¿Por qué del Barça? Me hice del Barça desde pequeñito. Primero porque todas mi familia, mis hermanos eran del Madrid. Y yo, pues yo del Barça. Pero sobre todo por Reixach. Charlie Reixach. Aquel gol me enamoró. Correr es de cobardes. Menudo castañazo. Bueno, Miguel Ángel ni se enteró. Desde 40 metros. No sé si te acuerdas de ese gol. Sí, sí, y me acuerdo. Yo estaba subido en una silla en el salón de la televisión del colegio, con el cabezón metido dentro de la televisión. Porque sentado a la silla no lo veía. Yo claro. Me acuerdo la goleada con Cruyff de 5-0, cuando estaba el famoso Clares, que era más malo que yo, jugando para atrás, pero metía goles, pero gracias a quién, claro. Y no sé, yo daría lo que fuera, y te lo digo de corazón, por ver a Messi. Grande. Y ahora Lamine, es que eso, ese nos va a dar muchas alegrías. Si no se marcha. Fernando, dime. ¿Crees que vamos a ganar algo esta temporada? ¿Eres optimista? No.
Vamos a quedar segundos y vamos a llegar a semis. Vamos a eliminar al PSG seguro. A semis. Pero la vamos a cagar contra el Atlético de Madrid. Acuérdate que ya nos eliminó dos veces. Sí, sí, cierto. Cierto, y al PSG, cierto, mira, vamos a quedar a unos allá y 3-2 en Barcelona. Y vamos a ver a Mbappé cómo nuestro Ter Stegen le hace unas paradas de flipar, como el otro día, las que hizo el otro día. Pues, tengo esa confianza. ¿Y el partido de mañana qué? ¿Cuál es tu porra para mañana con ese Barça? Las para mañana 3-1. 3-1 ganando, ¿no? 3-1. 2 de Lewandowski y 1 de Víctor Roque. ¿Cuál? Bueno, pues oye, si quedamos segundo, llegamos a semifinales de Champions, pues tampoco no habremos ganado ningún título. Pero, decir, pero, tan mala temporada. Oye, yo me planteo eso, si ganamos algo, pues por lo menos ya me curo en salud, ¿no? Es que empezamos un poco tarde a hacer algo en esta temporada. Con Independencia, por cierto, tengo metida en la cabeza el 1902, que tanto me has metido en la cabeza que casi ya no me acuerdo el día en que nací. Esa es culpa mía, ¿eh? Me lo has inculcado tanto que ya 1902 no se me olvidará en la vida. Y todos esos datos, por eso te sigo tanto, porque aparte que me caes de maravilla, es que das unos datos que yo desconocía impresionantes. Y sobre todo la forma que tienes de decir las cosas. La contundencia. Bueno, soy muy pasional, yo lo reconozco. Hay gente que se piensa, Fernando, que estoy siempre cabreado, que estoy siempre enfadado y tal. Tampoco es así. Es que soy muy pasional. Eres una persona enérgica, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que además tú dices las cosas con fundamento, con información, que eso no es fácil. Y como tú bien dijiste, cuando no me empaquetan y no me empantelan, es porque saben que es verdad. Claro. Porque si todo lo que dices fuera mentira, te cerraban el canal. Florentino estaría ya en Chile. Hombre, claro que sí. Así que, amigo, sigue así, que eres un fenómeno. Ya te lo digo yo. Mira, te pregunta Silvia Bucher. Ya enseguida te despedimos, que no quiero cansar. No tengo ninguna opción, lo que tú quieras. ¿No? Dime. Llevamos 1:41 en directo. Silvia Bucher nos dice, Fernando, si pudieras ir un día al campo y saludar a un jugador actual, ¿cuál sería? ¿Del Barça? Sí. Hostia. Bueno, te voy a decir. ¿Cuál te hace más ilusión saludar, no? Ter Stegen me cae muy bien. Fermín. Por supuesto. Chavalín, que lo entrevistamos aquí a Fermín. Sí. Y Gaby. Gaby también, esos ¿no? Tres. Gaby. Esos tres. Hombre, y ahora el chaval. Hombre, mismo. Hombre, por supuesto. Y que sepas que sigo el femenino, pero ya hace años, ¿eh? Pero nadie piense que es ahora que gane. No. ¿Sabes cuándo empecé yo a seguir el femenino? Cuando ganamos 2-1 al Atleti Madrid en la Copa de la Reina, que fue en el año antes de la pandemia, no recuerdo el año. Y con esas disfruto muchísimo. Las yo quiero también, mucho atrás, que son unas fenómenas. Tenía que tomar nota el masculino, ¿eh? De la garra, el empeño que ponen, la ilusión que ponen, cómo juegan. Bueno, es que... Aparte el fútbol femenino es diferente porque no hay casi faltas, no son como el masculino, ¿no? Que mucho todo, no sé, a mí es como más elegante todo, ¿no? Y no sé, a mí me enamoraría de todas ellas, de todas a la vez. Me encanta. Claro, yo ahora las querría como hijas, por supuesto, claro. ¡Ojo! Que aparece el pollo de nuevo, que no quiere que nos vayamos. Cada vez que digo que nos vamos, aparece alguien aquí para alargar, ¿eh? Fernando, eso es buena señal. Eso es que la gente quiere escuchar más de lo que nos estás contando, porque el pollo acaba de alargar el programa. ¿Y a ti quién te gustaría saludar? ¿A mí? De los que tú me has preguntado a mí, yo te lo pregunto a ti. A mí me encantaría saludar del masculino a Lamine Yamal ahora, ¿sabes? Soy mucho de Lamine Yamal, el chaval joven. Pero vamos, que cualquiera me va bien, ¿eh? Gaby también, me encantaría, un chaval joven. En fin, pero el que siempre me hubiese gustado conocer, que tuve la oportunidad de estar con él, me senté en el avión justo detrás de él. Estaba él, el guardaespaldas, y yo estaba mi mujer y yo, que fue Messi, ¿no? Pero sí me hubiese gustado
tener una relación de amistad, por ejemplo, con Messi, ¿no? Saludar de los actuales, pues bueno, a Lamin, a Gavi, a, no sé, me gustan los jóvenes sobre todo, ¿no? Sobre todo los jóvenes. ¿Qué nos dice el Pollo Alcaraz? Dice, yo de las mujeres. Déjame que lea el comentario del Pollo, sí, que dice: muchas veces no valoramos las cosas que en verdad valen la pena en la vida. Me está encantando mucho este live y el invitado. Sinceramente, estoy como Magdalena. Joder, cómo estamos hoy emocionados todos, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta hacer este tipo de entrevistas. Yo ya sé que las redes sociales y YouTube y tal, esto no lo valora, no valora en absoluto este tipo de cosas, pero me vais a perdonar. Esto es lo que considero periodismo de calidad. Me vais a perdonar, pero para mí esto se llama periodismo. El enlace de esto de YouTube lo voy a compartir nada más que acabe la entrevista. No, es que para mí, mi forma de entender el periodismo es esto. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el periodismo actual, pues las redes, este tipo de cosas no las difunden y no le van a dar pues ningún bombo. Ya eso ya lo sabemos, pero me da igual. Me la trae floja. Que las redes hagan lo que quieran. Yo tenía la ilusión de traer a Fertacón. Miguel. No, y tengo la ilusión de traer a Uri y voy a traer siempre a cualquier persona que tenga una historia que yo crea que contándola puede ayudar a los demás. Y es más, una vez contada la historia, a partir de aquí hablar de fútbol. Hablar de fútbol, que es de lo que se trata, como uno más de la familia del 10 del Barça. Por supuesto que sí. Mira, ¿qué más te preguntan? Pues, por ejemplo, por aquí dice, siempre del mismo equipo, una pregunta para el invitado. ¿Cuáles son sus entrenadores preferidos para el banquillo? Si se va a Xavi, claro. Si se va a Xavi. Sí. Mira, me gustaría. Bueno, el que me gustaría o de la terna que hay. Porque no, para ti, ¿cuál es el preferido? ¿Cuál quisieras tú que fuera el próximo entrenador del Barça? A mí me gustaría Pimienta. ¿Pimienta? Ostras. Sí. Pues va a ser complicado, ¿eh? Bueno, yo te digo el que me gustaría. Luego, si traen otro tronco que no sea el que sea, pues. Bueno, pues y el que te gustaría. ¿Y el que crees que va a ser? ¿Si se va a echar? Yo creo que va a ser Flick. Va a ser Flick, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Sí, porque Pimienta no, se lleva, no, se lleva mal con esa trayectoria, por lo que contáis vosotros del sextete y de todo eso, pero no tengo así una referencia tal. Me decepcionó mucho en su día el santanderino, el de las vacas, como sea, Setién. La verdad es que me decepcionó mucho. Valverde, bueno, ni fu ni fa. Yeah. Y Koeman, ¿para qué vamos a hablar? Tiene mérito lo que hizo Xavi el año pasado, por supuesto. Solamente que se precipitó en decirme voy, yo creo que tenía que haber tenido un poco por cabezón. Pues sí. tenía que haber contado hasta 10 y seguir, y seguir, y seguir. Y luego en junio que hiciera lo que quisiera. Porque claro, yo en todo esto, mira, no sé si coincidirás conmigo, ya que hablamos de fútbol, mira. Laporta, ¿por qué quiere a Xavi? Porque así tiene a alguien que le salve el culo. Claro, si le sale mal con Flick, es su paraguas, claro. Pues, los dardos, la guillotina, ¿para dónde va? Para él. Cosa sí, que sí. Si la cosa va mal, la guillotina, ¿para dónde va? Para Xavi. Y entonces Laporta, tonto no es. Está claro. Tú recuerdas que él no quería a Xavi. El entrenador no lo quería. Está claro. Jorge, muchas gracias. Ojo a Jorge, que alarga el programa otros dos minutitos y dice, son los mejores, me está encantando el programa. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, porque fíjate, hemos atracado vilmente aquí a Fernando en un Viernes Santo. No, el hombre debería estar haciendo aquí mis cosas de fiesta y lo he atracado vilmente para estar aquí conmigo. Así que gracias por valorarlo, Jorge y compañía, todos los que... lo que lo estéis valorando, ¿eh? Que por cierto vea mucha gente emocionada, eso es porque os hacéis mayores, que aquí dice el Pollo, últimamente se me cae mucho la lágrima, Uri también, Silvia y tal, es porque os hacéis mayores, porque a mí también me pasa, conforme más mayores nos hacemos, nos pasa como al presidente Laporta. ¿Visteis llorar al presidente Laporta alguna vez en su primera etapa? No, ahora se pasa el día llorando que parece Núñez. ¿A qué se debe eso? A que nos hacemos mayores. A mí también me pasa, conforme me he ido haciendo mayor, cada día se me cae más fácil la lágrima. Así es, ¿verdad? Así es. Es verdad, nos hacemos mayores y yo pasa lo que es pasa. Que lo veo claro esto, yo lo veo bajo mi punto de vista que esto... Y luego el cargo este que le quieren ofrecer de embajador y todo esto, es que esto suena a una flauta sin trompeta, como dice el otro. O sea, no sabes si toca la flauta o toca la trompeta. Es que no lo veo muy claro, ¿sabes, Miguel? Porque ¿a qué viene esto de embajador de...
Xavi, si se va, pues se pegará un año sabático. He oído que tiene ofertas, ¿cómo no las va a tener? Si mal entrenador no es. Es claro. Y lo único que no... Me da la impresión que no escucha. Y va a muerte con aquello. Porque vamos a ver, ¿por qué no pusiste a Christensen primero? ¿Por qué lo pones ahora? Ya. Por ejemplo. Y como eso, muchas cosas. Es que los jugadores tienen que estar desquiciados. Hay jugadores que un día juegan en un lado, otro día juegan en otro. Hoy no juego, 3 partidos sin jugar. Luego le oyes la rueda de prensa. Son muy cansinas. Siempre lo mismo. Enfrentado al mundo. Todo el mundo contra... No. Paciencia. Echa el balón al suelo como salías a echarlo. Y tío, calma. Sí, calma, sí. Como diría Gerardo. Me río, no por ti, sino por los comentarios de la gente, ¿eh? Que el Pollo Alcaraz dice, con todo respeto, pero entonces, ¿cuánto lloraré a la edad que tengas tú, M.A., si tengo ahora 36? Pues vas a llorar pues el doble de lo que lloras ahora, ya te lo digo yo. Siempre se da alegría, amigo, siempre. Exacto, que también se llora muchas veces de alegría. Ojo que tenemos pregunta también para Fertacoe de David García, que dice, ¿qué jugador del Dream Team de Cruyff era tu preferido? Lauro, hostia, pero luego nos traicionó. Ya lo sé. Yo ahí se me cruzó. Estoy hablando en el tema futbolístico, ¿eh? Luego ya, ya. Era un fenómeno y también no lo armó. Hombre, Romario. Si me dices uno que no lo armó, pues Romario. Claro, sí, porque este se era un poeta del fútbol, amigo. Como hay damas delante, lo voy a decir de forma. Un gol que a mí me maravilló. ¿De quién? ¿De Romario? 8-0, 8-1, no me acuerdo, ¿eh? Ahora. Pinzó el balón en una falta que había muy poco espacio y la colocó la escuadra. Imagínate, fuera del área grande, o sea, del área pequeña, si no sería penal, sí, sí. Escuadraba una esquina y cruzó el balón al otro lado, pero pinzando, no chute, pinzando el balón. Me quedé con la boca abierta. La cola de vaca al corta, Romario, Sí. Es que hacía cada genialidad. Pero a mí, a ver cómo lo digo de forma suave para que las mujeres no se me enfaden, pero Laudrup es que no solo la lió yéndose al Madrid, es que antes la lió enrollándose, entre comillas, con la hija de Cruyff. Acordaros, os acordáis de eso, ¿no? El pollo que montó el tío. Pero tú pregúntame, yo te hablo en el argot femenino, o sea, perdón, femenino, futbolístico. Futbolístico, vale. Claro. Sí, porque la lió, pero bien. Luego atrás, Chapi Ferrer, con lo pequeño que eras, yo creo que era más pequeño que yo, pero era una máquina, Chapi Ferrer. El Chapi, ¿no? Sí, el Chapi. Sí. Y luego el central, ¿quién era? Era Koeman, ¿no? Koeman, estaba Ricardo Serna, ¿no? Era el otro, Ricardo Serna, ¿no? ¿Cómo se llama, hombre? La final de la Champions League era Serna, ¿no? Ah, pero yo sí. Te estoy hablando del Barça, ¿eh? Sí, no, pero Ricardo Serna estuvo en la final, ¿no? Eso fue en el Mundial, ¿no? No, yo creo que en la final de Champions, la del 92, la que ganamos en Wembley. Sí. Yo creo que fue titular Ricardo Serna, me da a mí la sensación. Ahora hablo de memoria, ¿eh? No más. O sea, que yo en memoria ya sabéis que me falla bastante. De hace 42 años, ¿eh? O 40 años, o 42, por ahí. Claro. Mira, te pregunto también. ¿Sabes? Te pregunta también David García, que ¿qué piensas del caso Figo? De cuando Joan Gaspar. Yo sí, creo que Gaspar no explicó todo lo que tenía que explicar. Ya, amén, yo también de lo creo. Mira que conozco a las 3 de la mañana, que casi se queda, que no sé qué, que para ti, para allá. Hostia, era Nando. Pero bueno, el que no se sienta la grana, mejor fuera. ¿Sabes? Sí. Mercenarios no los necesitamos. Queremos... Mira que yo conozco a Gaspar, ¿eh? Y también estoy seguro de que no lo ha contado todo. Pues yo, vamos, eso lo tengo clarísimo desde siempre. Como dicen en Galicia, Gaspar es un trapalleiro. Sí. ¿Sabes? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Además, lo conozco personalmente, he tenido la suerte. Vino aquí a Cañellas. A Cañellas vino aquí a comer conmigo Gaspar. Sí, cuando lo entrevistaste, lo oí yo también.
Sí, sí, pero es que el tío vino aquí, que luego me dijo Miguel Ángel, que sepa que es la primera vez que yo salgo de Barcelona para ir a comer con alguien y tal. Digo, bueno, pues te lo agradezco. Lo hice venir aquí a Cañellas para comer, ¿sabes? Que vino con un mini, aquel día trajo un mini, supongo que tendrá muchos coches, pero trajo un mini bastante guapo por eso, pero trajo un mini, ¿sabes? Estuvo aquí nada, 3 horas conmigo y luego se fue y la verdad tengo una muy buena relación con él, pero conozco su historia y es un pieza, entenderme, entre comillas, de mucho cuidado. O sea que... Yo no digo que Figo haya echado el resto, por supuesto, porque, bueno, pero él o llegó tarde, algún... ¿Cómo dicen ahora? ¿Times? ¿Cómo dicen ahora? Llegó tarde. ¿Cómo? Esos timings que se manejan. Ah, el timing. El timing, ya te entiendo. Que se manejan. A lo mejor llegó tarde a algo. No lo sé. Eso lo sabe él. Algún día lo sabremos. Mira, ya hemos recuperado de nuevo a Johnny. Ahora ya sí en casa, ¿eh, Johnny? Sí, sí. Me he venido rápido, ¿eh? Fíjate, he venido rápido. Vamos a ver, aunque esté un ratito aquí, pero os venía escuchando, todo lo que estabais contando y la verdad que es muy interesante, muy emotivo. Pues bienvenido. Florentino, Miguel, se sabrá todo cuando se vaya. Cuando se vaya se sabrá todo. Y empiecen a levantar alfombras, vamos, se va a saber todo, o casi todo. Bueno, con poco que se sepa, y es bastante, ya cubre el Bernabéu. Con los pocos ya hay mierda suficiente para cubrir todo el Bernabéu. Ya te digo. Eso te lo digo yo. Ya te digo. Sabemos que nosotros siempre vamos de la manera que vamos, y tanto que habláis, y tenéis toda la razón, claro, ellos tienen un poder mediático que el Barça nunca se ha preocupado de tenerlo. Y luego, ¿qué pasa? Que todos estos medios, porque parece mentira que en Cataluña no haya unos medios un poco afines, no digo descaradamente afines, pero podían apoyar un poco más. El tema Negreira no se sabe nada porque no hay nada ni va a haber nada, a ver cuándo se meten debajo la cama, ahí lo voy a disfrutar a tope y a muchos los estoy esperando yo en Twitter, los estoy esperando mucho, me van a encontrar, porque soy de pluma fácil, ¿sabes? Soy como tú. Soy de pluma fácil. De pluma fácil, ¿no? Y sí, de pluma fácil. Y veremos a ver por dónde salen. Porque no va a haber nada. Eso lo sabemos todos. Ya. También te digo que la directiva tenía que ser bastante más contundente y no lo sé. La razón, no lo sé. O son unos cagaos, hablando con perdón, o no lo entiendo muchas veces las cosas que pasan, que no haya un movimiento enérgico. A lo mejor no hay la posibilidad de hacerlo, por lo primero que dije, puede ser. Pero es que vosotros bastante hacéis, con el foco que tenéis, los altavoces que tenéis, y bastante hacéis. Es que tiene mucho mérito lo que hacéis. Amén de que, en mi caso, me entretenéis mucho y lo paso bomba con vosotros, pero el fin que perseguís, pregunto, de verdad te pregunto, Miguel, ¿merece la pena? Ya. O sea, pues se agradece mucho. Y te voy a decir una cosa, porque no nos ves. Si nos vieras, estarías todavía mucho más enganchado. Porque no hay en el mundo mediático alrededor del entorno Barça, no hay dos tíos más guapos que Johnny Culé y yo. Eso con toda seguridad. No. Y ahora que me añadí yo a la terna, pues ya somos tres. Exacto. Vemos aquí tres bellezones de mucho cuidado. O sea que. Ojo. Pero yo creo que compartir. Dime. No tienes prisa, ¿verdad? Es que tengo que dar ninguna, la publicidad. Ninguna. Ah, vale. Pues venga, pues déjame que dé la publi y seguimos un ratito más, que son las 20:38. Va, estamos unos minutitos más hasta que la gente quiera, como digo yo. Hasta que la gente quiera. Pero déjame que hable de Bodega Joan, que cuando vengas aquí a Barcelona, Fernando, tienes que ir, iremos a Bodega Joan. Tengo una hermana en Barcelona. Ah, sí, pues cuando vengas por aquí avísame que iremos por ahí. Si lo conoces, en San Quintín de Mediona. Sí, tanto. San Quintín de Mediona. Bueno, está lejos. Estaba casado con un famoso doctor que ya murió, que trabajaba en la clínica Tecno, José María Cospuy. Pues fíjate. Pues si vienes por aquí, quedaremos en Bodega Joan, en la calle Rosellón 174. Se come de maravilla. Además, nos podemos hacer la foto con el trinquete.
Sí, sí, con el triplete nos hacemos la foto, triplete histórico. Lo que pasa es que hay que reservar, porque se come ahí de vicio y hay que reservar porque suele estar completo, ¿eh? Y ojo a los perfumes y ojo a todos los productos del Barça, ¿eh? El perfume del Barça, la colonia, el desodorante. Tengo colonia del Barça. Tengo ¿los tienes? Y pues aquí, mira, aquí tienes el teléfono para los que son de España o la web airbal.com. Para los que la quieran comprar por la web o sean de fuera de España, que sabéis que os cuesta un poquito más, pero lógico, porque hay que enviarlo, ¿no? Pero ahí tenéis todos los productos del Barça, ¿eh? Que nadie se olvide también de renovar la membresía, que es muy importante eso, y venga a ver si llegamos a los 500 unidos. No sé cuántos sabemos, Johnny, 460 y algo, ¿no? Con los que ha habido hoy, unos 465. Voy a echar un vistazo y te digo. Vale, pues a todo el mundo a renovar la membresía. Acordaros también del curso de comunicación. Si alguien quiere informarse sobre el tema de la radio, la tele, las redes sociales, en fin, el periodismo actual, cualquier cosa, pues para eso tenemos ese curso de comunicación o también las clases particulares, que son muy importantes las clases particulares. Dime, Johnny. Mejor no te digo. Vale. ¿Qué más? El crucero. 418. Adiós, ¿cómo hemos bajado tanto hoy? ¡Qué barbaridad! Bueno, porque la gente no se ha... No ha renovado. Los 30 de los que le tocaba renovar hoy, pues no han renovado, ¿no? Bueno, vale, pero porque... esto va a pasar continuamente porque como hay mucha gente regala, cuando regalan, pues hay gente que no... Luego no la renueva. Pero bueno, en fin. Es lo que nos toca. Fertacoe, Fernando, no sé si tú sueles ir de crucero, pero mira, tenemos un crucero para la gente del Barça, por si quieres darle una sorpresa a tu pareja, a tu mujer, y un pedazo de crucero, crucero mediterráneo en la Costa Esmeralda, sale el 22 de septiembre, domingo, 7 noches, 8 días de aquí de Barcelona, con un precio especial de la mano de Viajes Tejedor, y tienen ahí tenéis el teléfono por si os queréis informar bien, y tienen un precio, vamos, increíble para los culés, sobre para los barcelonistas, precio especial solo por ser del Barça. Tú le dices que vas de parte del 10 del Barça o de parte de una peña y tal, y os hacen este precio absolutamente especial. La verdad es que es una oportunidad brutal, porque cualquier crucero de este tipo te vale pues, tranquilamente, no sé si el doble, pero un 50% más seguro, ¿eh? Atención, fijaos qué barco, guapísimo. Bueno, pues ahí veis, de la mano de Viajes Tejedor, pedazo de crucero, ¿eh? Si le quieres dar una sorpresa, Fernando, a tu mujer, pedazo de crucero, tú. Merece la pena, ¿eh? Claro, y a lo mejor te encuentras por allí alguien del 10 del Barça y tal, ¿eh? O sea, vete tú a saber, del equipo. No yo, porque yo no, a mí no me da para eso, pero aquí en el 10 del Barça hay gente que maneja y es posible que... Johnny, que tiene la cartera abultada, ¿no? O Silvia, o en fin, gente del equipo, hay gente que... O el Pollo Alcaraz, o Uri, o... Vete tú a saber. Igual Borja, que yo en cara rico. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Borja que tienes cara de rico. Pues es lo único que tengo de rico, la cara será, porque lo demás no. Te digo. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, hombre, Antonio Cabezón, muchísimas gracias. Dice, viene de corazón esta donación y de paso te ha salido un pareado. Grande Antonio Cabezón, viene sin haberlo preparado. Esta donación, exactamente, un pareado sin haberlo preparado. Muy grande nuestro amigo Antonio Cabezón. Y ojo, porque estoy viendo por aquí, cuando me saltan los colorines, ¿quién me iba a decir a mí que a mi edad me iban a hacer tanta ilusión los colorines como a los niños pequeños? Cada vez que me salta aquí un color significa que alguien ha donado, se ha unido a la familia, en fin. Y ahora me salta el verde del Pollo Alcaraz, que regala otra membresía. ¡Vamos, Pollo! A los 500 ya no llegamos, porque si me acaba de dar el disgusto, Johnny, que estamos en 418 y se acaba el domingo. Miguel, a los 500 no llegamos. Te voy a hacer, para que la gente vea, las membresías que suelo regalar, ¿cómo hago, vale? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo lo haces tú, dices? Sí, sí. Por cierto, le ha tocado a Chichimbianito de... ¡Hombre, de canadiense! Mi amigo el canadiense, Chichimbianito de bien. Pues mira, me alegro, porque al menos le ha tocado a alguien de los que
de los que está habitualmente por aquí comentando y tal, ¿sabes? Así que, bien. ¿Hay un raid por ahí, Johnny? Sí, no ha hecho un raid, te lo digo ahora mismo. Tú eres del pueblo. Tú eres del pueblo, ¿no? Por lo que veo. Pues a mí me sale hace un minuto. Espérate, ¿es que ha habido varios o qué? Ah, no. Pues no lo sé, yo veo aquí. María Garrido. María Garrido 8. ¿María Garrido? Sí, María Garrido 8. ¿Quién es María Garrido? Pues no sé quién es, pero oye, muchísimas gracias a María Garrido. 68 personas, no está mal. Sí, y si es culés del pueblo, pues también, fantástico. Muchísimas gracias por el raid. Y también decir que DJ Chuchi, no sé si lo has visto. Sí, sí, ese lo he dicho. Ese lo he dicho. Y ha puesto el comentario, es grande Miguel poniendo su sitio a la rata merengona. Ah, mira, aquí nos dice, sí, raid de María Garrido 8, nos dice Redrame. Muchas gracias, María, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, bienvenidos todos. Recordar que con Amazon Prime es... las suscripciones de forma gratuita. ¿Qué estás haciendo, Fernando? A ver, cuéntanos. Dale ahí a pagar. Ah, estás ahí. O sea, esa es de la forma que tú haces cuando estamos en directo, ¿no? Ahí eso, vemos a ahí Borja. Borja, cuéntanos, Borja, queremos saber. Manifiéstate, bueno, Borja, ¿cómo lo hace él? Para, o sea, ¿lo hace él mismo o se lo haces tú? No, es que aquí pidió la confirmación. Eso. Píllame ahí la confirmación. Quítame eso. Lo estaba haciendo yo, pero se me atravesó ahí. Ah, ostras, María Garrido, ya sé quién es. Sí, claro, sí, María Garrido. Sí, hemos sí, ahora. Sí, la tuvimos en... Creo que fue, no sé si aquí en el online. Creo que fue aquí en el online. Fue aquí en online, fue en online hace ya un par de años, por lo menos. Un saludo grande, María, muchísimas gracias. Ella ha crecido mucho, ¿eh? Ha crecido mucho. Yo pensé que era el único que trabajaba aquí. Sí, sí. Pensé que era el único que trabajaba, para que veas, ¿eh? Para que veas. Sí, que fue jugadora del Barça, de las categorías inferiores del Barça femenino. Sí. Me acuerdo que la invitamos al torneo solidario de Unzué para que jugara, iba a venir a jugar y al final no pudo. Al final, no, a última hora no pudo porque le salió trabajo y tal y no pudo venir, pero ella iba a venir a jugar, ya me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Súper simpática, ¿eh? Súper simpática. Sí, muy maja. Una chica, la verdad es que es una chica muy... muy, muy maja, muy maja, muy maja. En fin, que son las 20:46 en directo en el 10 del Barça, 2:06. Aquí hemos presentado el libro del Avi del Barça al inicio, luego hemos estado repasando la rueda de prensa de Xavi y ahora estamos pues con Fertacoe, que nos ha hecho emocionar a todos, que nos ha hecho tener un directo, yo creo, maravilloso. Me encantan este tipo de directos, recordemos Fertacoe. Nos ha contado cómo vive él el fútbol siendo invidente, ¿no? Y nos ha contado su historia, que nos ha emocionado absolutamente a todos, así que yo creo que ha merecido muchísimo la pena tener aquí a Fernando, que es un grande, ¿eh? Es un grande. Fernando, te vamos a convertir en streamer. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien ser el nuevo streamer? Entra la morada, Miguel. Fertacoe. ¿Eh? ¿Me escucha, Fernando? Se entrecorta un poco. Ah, ahora se entrecorta. Parece que hemos perdido un poquito la... Es verdad, se le ve un poquito peor y parece que hemos perdido un poco la conexión con él. A ver si viene él. Venga, vamos a dar las gracias mientras tanto a Antonio Cabezón por esta donación. Muchas gracias, Antonio. Desde un humilde fan... Hoy ha sido una de las más grandes retransmisiones. Genial. Gracias al invitado. Pero lo de Silvia Bucher, Uri y el Pollo, grandes. Pues la verdad es que sí, que tenemos una gente aquí brutal. Y tengo pendiente que entre también Uri, que ya veréis que os va a encantar también la historia. Así que os va a encantar. Ya lo verás. Dice Clu. Sí, justamente lo estaba poniendo. Dice, coño, este es Fertá, no lo sabía. Otro mega crack, efectivamente. Aquí está Fertacoe, he conseguido que salga Fertacoe. En el 10 del Barça nos apuntamos a los grandísimos invitados. ¿Entraste en la morada, Miguel? Dime. Que si hemos entrado en la morada. Si estamos en la morada, sí, estamos también en la morada hoy, sí. Ahora parece que la conexión, no sé por qué, va peor con Fernando. Ha ido bien todo el rato, pero ahora está ahí, falla un poquito.
Falla un poquito la conexión. No sé si nos escucha bien, Fernando. Pues, se ha quedado como, a ver, como paralizado. Que ya te hice la aportación. Ah, pues no, fantástico. No hay... Muchísimas gracias, hombre. Escucha, si me das... No, muchísimas gracias. No tienes que hacer nada. Para hacer un vale, inicio, perfecto, pero que tu aportación llamar, ¿vale? Entrando al directo ya ha sido más que suficiente, Fernando, de verdad. Brutal, brutal. No sé si has podido, Johnny, escuchar las historias que nos ha contado Fernando, pero vamos, absolutamente. Algo, alguna de ellas, no, no todo, porque no he podido, la verdad, pero, pero sí, la verdad que es impresionante y bueno, pues un gran carácter, una persona que tiene esa fuerza y bueno, eso. Yo creo que es una así, las personas así son las que al final tenemos que admirar y sobre todo tenerlas como guía. Es decir, bueno, pues puede pasar lo que sea, que él se puede superar y se puede salir adelante. Y esto es una lección de vida que es al final nos queda más que otras cosas. Y bueno, pues mira, me alegra tener que sea una persona así, la que esté aquí con nosotros y tener un grupo tan bonito de gente que tenemos, de verdad, ¿eh? Grupo bonito. Pues sí, ¿eh? Nos dicen que invitemos al pollo también, claro, cuando quiera el pollo está invitado, por supuesto, solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba, ¿eh? Estáis, todos los que formáis parte de la familia, esos 418 que ha dicho Johnny, que estáis unidos, todos podéis entrar cuando queráis, solo tenéis que pedirlo, que es uno de los privilegios que podéis tener, que es entrar aquí, ¿eh? Así que cuando queráis podéis entrar, ¿eh? Así que el pollo Alcaraz también puede entrar y absolutamente todos los que estáis unidos. Que por cierto, esos 418 que nos ha dicho Johnny son los que van a entrar en el sorteo de la camiseta, ¿eh? Porque acordaros, éramos 460 y pico, o sea, los 50 que hoy no habéis renovado la membresía, pues os quedáis sin camiseta, porque no entráis, o la renováis o no entráis en el sorteo, ¿vale? Porque todos los que estáis unidos, esos 418 más los que renueven y los que se unan de aquí al día 10 de abril, pues vamos a sortear esta camiseta. Me ha pedido encarecidamente Uri Lluís que el sorteo no lo haga Johnny Culé. No pasa nada. No pasa nada. Haremos el sorteo de otra forma. No te preocupes, Uri, porque él ha hecho esta aportación con la condición de que no haga el sorteo Johnny porque quiere dormir esa noche. Palabras textuales. Ojo, además, una cosa. Ya que no hago el sorteo, sería justo que yo también entrara en el sorteo. Y me podía tocar, porque la camiseta es una preciosidad. La camiseta es una preciosidad. Si no te entra el sorteo, yo soy una mano inocente. No, porque los del equipo, porque yo también la quiero. Yo esa camiseta también la quiero, ¿eh? Así que, y claro, no puede ser. No puede ser, ¿eh? Lo que sí le podemos decir a Uri es que sortee, yo qué sé, oye, sortea unos gallumbos y la camiseta para mí, tío. Así entre nosotros, ¿sabes? Hay confianza. Sortea cualquier otra cosa y la camiseta me la regala a mí, tío. O sea, porque regala, pero yo es que la quiero esa camiseta, es que es preciosa. Ojo, a mí me encanta. Dice que quiero ponerla ahí. Ahí quiero ponerla, en ese hueco que veis ahí, ahí tiene que ir esa camiseta. O sea, que ya os aviso que va a haber un tongazo tremendo porque me va a tocar a mí. A ver, las cosas. Mira, mira, tenemos aquí, Pedro, voy a ponerlo aquí. Vale. Porque, a ver. ¿Qué ha pasado? Grande, se ha suscrito Glu. Muchas gracias, Glu. Bueno, eso es renovado. Lo que te iba a poner, eso es lo que te iba a poner, ¿vale? Yo creo que ha renovado. Mira lo que dice. Ha vuelto a suscribirse durante un mes. Dice, su antigüedad es de 5 meses. Dice, este minuto, se me olvidó. Grande. Grande. Pues que sepas que tú también entras en el sorteo, va, los de la morada también, los que están unidos a la familia en la morada, los que están suscritos, que allí sean más suscritos, pues entráis también, ¿vale? Así que ya tenemos a Glu también en el sorteo, el día 10 sumaremos todos los que hay aquí, todos los que hay en la morada, sorteo, y al que le toque, que será a mí, pues ya está, pues estupendo, ¿eh? Y así de fácil. Ojo que hemos recuperado oferta COE, vamos a ver si ahora la conexión es buena. Fernando, ¿nos escuchas ahora bien? ¿Me oís? Sí, te oigo. No, os preguntaba que si habíais visto lo que había las donaciones que hice, las suscripciones elaboradas, si las habías visto. No, no nos ha salido, pero ahora nos avisarán seguramente, porque ahí tenemos... No, ahí tenemos, no, ahí tenemos a Eric Draven, que es el que nos avisa. No ha salido de momento, ¿vale? Bueno, dice, pues... regala la cámara antigua. Dice, porque si no, las mando después, ¿vale?
No te preocupes, hombre. No te preocupes por eso, que con tu aportación hoy ha sido estar aquí en el directo contándonos tu historia. Yo no fallo nunca, Miguel. Nada, pero no hay la obligación, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es que yo me siento, a veces me siento mal. Me siento mal porque estáis ahí y digo, joder, es que no tenéis la obligación, ni mucho menos, joder. O sea, que no. No, no, yo no me siento obligado. No. Ya, pero me siento mal. Obligado para nada. Me sabe mal. Tú tranquilo, ¿eh? Que hemos disfrutado muchísimo esta entrevista y este ratito hablando de nuestro Barça y contándonos tus cosas y con eso, vamos, estamos más que contentos, ¿eh? Más que contentos. Así que... Oye, no me diste la porra tuya para mañana, ¿eh, Miguel? La mía ya la sabes. Si tú has dicho 3-1 y me has dejado a mí el 1-0, pues ¿para qué me van a preguntar? Si me dejáis libre el 1-0, yo con el 1-0 me conformo. Yo digo que, en fin, estaba siempre diciendo, bueno, voy a hacer contra Gafe. Ni contra Gafe ni hostia, 5-0 vamos a ganar, vale. 5-0. Sí, vamos a coger carrerilla, vamos a ir cogiendo carrerilla. Joder, 5-0, dice. Dice Uri, la gran donación es regalarnos un rato de tu tiempo, ¿eh? Grande Uri. Muchas gracias, Pero va por ti, Fertacoe. Dice, la gran donación es regalarnos un rato de tu tiempo. Para que veas que la gente lo valora. Pues, hostia, ojalá, 5-0 y que disfrutemos y tal. Aunque yo te voy a decir una cosa, yo prefiero ganar 1-0 y guardar esos otros 4 goles y ganar los siguientes partidos 1-0. O sea, no me hace falta... Lo firmo. Claro, claro, es que... Se sufre mucho con 1-0, Miguel, mucho. Me da igual, pero si al final gano, me compensa, ¿sabes? Si al final gano, me compensa. Así que imagínate. En fin, en la web del Sport veo que siguen con lo de Oscar Klopp infalible, ¿eh? Están ahí porque recordar que el entrenador mañana va a ser el hermano de Xavi, y el hermano de Xavi hasta ahora, pues hombre, ha estado poquitos partidos, pero los que ha estado los hemos ganado, ¿eh? Así que vamos a ver si no nos vamos a llevar una sorpresa y se va Xavi a final de temporada y se queda el hermano. Oye, ¿lo descartáis o qué? ¿Os imagináis que se va Xavi y se queda el hermano? O sea, totalmente descartado. Yo espero cualquier cosa. Me pueden llamar a mí también, si quieren. A un coño y a mí. Yo estaría encantado, ¿eh? Por cierto, aquí Silvia y Leo Quijada. Seguro que entrenar iban a entrenar. Eso sí. ¿Qué, Fernando? Que iban a entrenar bastante más. Hombre, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad, ¿eh? Desde luego. Y si los pillo yo, entrenan, vamos, hasta de madrugada. Los hago entrenar cada vez que pierdan. Cuando ganen, fiesta. Ellos mismos. Cuando ganen, fiesta. Pero cuando no ganen, entrenan hasta de noche, vamos. Yo haría como Pep, que sabéis que los llamaba a las 5 de la mañana, ¿no? Para ver si estaban en casa. Sí. Pues ahí, yo, sargento de hierro, mano dura. Y es que, amigo, a veces no se corresponde, como dicen aquí, la faldriquera con el esfuerzo, el trabajo realizado. Mucha faldriquera, pero sudar poco. Oye, dice Silvia que Leo sí quiere entrar en el sorteo. Leo no puede entrar porque es del equipo. A Leo Quijada lo consideramos del equipo, Silvia, igual que tú. Los que sois del equipo no podéis entrar en el sorteo. Bueno, que hagamos, hombre, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si quiere entrar Leo, que... Mira, Miguel, si me toca a mí, sí, te la regalo. ¿Me la regalas a mí? Oye, pues ya te tocó... Ah, no, fue un premio, ¿no? Aquel día de aquel sorteo. No, me lo regalaste tú. Vale. Sí. Fue, bueno, no fui si yo. Fue Silvia Bújer y Leo. Si me toca a mí, te la regalo. Ah, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero no la voy a aceptar. Si te toca a ti, es para ti. No. Pero yo te la voy a mandar. Si te toca a ti, es para ti. Pero, tú, Miguel Ángel, di como decía Di Estéfano, no lo merezco, pero lo trinco. Pero lo tengo, exacto, ¿no? Pues mira, lo de trincar bueno, y Di Estéfano y el... lo de trincar el Madrid y el Madrid va perfecto, ¿eh? Eso de trincar con Di Estéfano y el Madrid va perfecto. De eso saben bastante. Darle las gracias a Tony Saavedra, que se acaba de suscribir en La Morada. Gracias, Tony. ¡Grande! Venga. Que los de La Morada también quieren participar en el sorteo de la camiseta, que la verdad es que es preciosa, es absolutamente brutal esta camiseta, y al final Leo Quijada dice que sí se apunta
al sorteo. Que sepas que el regalo que te tocó, Fernando, en su día, era del 10 del Barça, pero que fue donación de Silvia Bújer y de Leo Quijada. Fueron ellos los que aportaron el regalo y nosotros lo sorteamos. O sea, que fueron Leo y Silvia. Bueno, creo recordar que tú donabas un regalo por, ¿cómo era? Valor de 50 euros. Sí, 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 pero los 50 euros los pusieron Leo y Silvia. El balonín este de oro. O sea, exacto. Y unos calcetines, me parece que era que escogió. Sí, sí, sí. Exacto. Y eso salió de... En fin, señores. ¿No? ¿Eh? Salió de tu bolsillo eso. No. Salió de... O sea, lo donaron Silvia y Leo. Por eso te digo. Pues, muchas gracias a Silvia y a Leo. Mira por dónde te hacía meritorio algo que no era. Por eso te digo que tú sabes que a mí me gustan las cosas claras y que sepas que claro fue regalo que sí. De Silvia y de Leo. Lo mismo que ahora ha donado la camiseta Uri, en aquel entonces ellos hicieron esos regalos, aportaron esos regalos. En fin, señores, que nos vamos porque llevamos 2 horas casi 20 minutos en directo. Son las 9 de la noche. Ya sabéis que tengo familia en casa, así que no sigáis donando para que alarguemos, porque quiero cenar con la familia, que es Viernes Santo, aunque no me he acordado esta mañana de que hoy no se podía comer carne y ya he pecado. Perdóname el que me tenga que perdonar porque he pecado, reconozco que he pecado, pero es que no me he acordado. Yo ya sabéis que soy un despiste puro y he pecado. No he comido carne, pero he comido un salchichón, que es lo mismo que si comiera, o sea, que no puedes comer salchichón, y yo he desayunado unas tostadas con un salchichón del pueblo que estaba buenísimo. Hasta que ha venido a mí mi suegro allí y ha dicho, ¿pero qué haces, Dios? ¿Que estás pecando y tal? Y yo, ¿qué dices? Bueno, total, que luego ya al mediodía sí que ya lo he respetado, pero esta mañana la he cagado. Reconozco que la he cagado y he comido carne. Pero bueno, pues ya está, no pasa nada. No voy a pecar, así que voy a comer una mariscada. Y entonces me he comido una mariscada y me he librado de pecar. Joder, sí. Pues oye, así también no, me apunto yo. No, pero digo porque eso es un poco. No, qué va, que hoy he comido, te lo voy a ser sincero, hoy he comido comida venezolana, la primera vez que como comida venezolana, buenísima, me ha encantado. Hostia, qué rica está. Esos pecados es bueno cometerlos de vez en cuando, sí. Joder. Oye, Fernando, que me han dicho que cocinas de maravilla, así que a ver si algún día nos reunimos, ya sea en Asturias, ya sea en Barcelona, ya sea, y nos haces de anfitrión. Yo me comprometo a haceros una fabada con langostinos. Uy, wow, fabada con langostinos. ¿Cómo suena eso? ¡Qué barbaridad! Si vienes a Barcelona, va, yo pongo la casa y cocinas en mi cocina. Sin ningún problema. Fabada con langostinos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien suena eso! En fin, ya me está entrando hambre. Señores, que nos vamos a cenar. Despedimos a nuestro Fernando Tabado, a Fertacoe. Si queréis, lo podemos invitar otro día, claro que sí. Está invitado siempre que quiera. Placer enorme, Fernando. Placer enorme. El placer ha sido mío y saludar al chat, a ti y a Johnny. Sois los mejores. Y yo me voy a bajar a cenar también. Cuídate mucho. Fernando, ha sido un placer muy grande conocerte. Abrazo. El mío también. Un abrazo. Chao. Un abrazo fuerte para Fertacoe. Teníamos muchísimas ganas de conocerlo en persona y de que entrara y de estar un ratito con él y que nos contara su historia. Espero que os haya gustado. Y nada, daros las gracias a todos, a Uri especialmente por ese regalo de la camiseta que vamos a sortear, y a todos los que habéis estado en el directo. Hoy éramos poquitos porque, claro, es un Viernes Santo, la gente no debe saber ni que estamos trabajando, deben estar de fiesta, pero a pesar de eso la gente ha participado muchísimo y sois muy grandes, y eso hay que valorarlo. Darle las gracias especialmente a Uri, a Silvia Bújer, a José Luis Marcos Macías, a Jersey en la morada, que resulta que es el pollo Alcaraz, que en la morada se llama Jersey 1988, o Jersey, algo así. Gracias al pollo Alcaraz, por supuesto, a Di Chuchi en la morada, a Silvia Bújer de nuevo a Uri, José Luis Marcos Macías, el pollo Alcaraz, Roth, Antonio Cabezón, Javi Mellas, que se unió a la familia, Uri con sus bizums habituales, de nuevo el pollo Alcaraz, Jorge, Antonio Cabezón, de nuevo el pollo Alcaraz, Antonio Cabezón y Glu 2000 en la morada. Muchísimas gracias. Y Tony Saavedra también. Y Tony Saavedra también en la morada, exacto, que ya me lo dejaba. Muchísimas gracias a todos y mañana estaremos aquí a partir de las 8:30, atentos a los vídeos que subimos, y a partir de las 8:30, saludo culés del pueblo, claro que sí. Y mañana a partir de las 8:30 aquí con ese partidazo Barça. Palma, vuelve nuestro Barça. ¡Vamos, Barça! ¡Grandes!
Cuidaros, si quiere. Un abrazo, salud y Barça. Hasta mañana. Feliz chao, fin de chao. Semana. Que Dios bendiga, amigos. Adiós. Visca el Barça. Y... ¡Viva Murcia!